Bueno, ¿cómo estamos, gente? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo directo. Bienvenidos. Se afeita ese bigote, no, ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso porque estuve viendo el directo. Lo estuve viendo. Mi directo pasado. Así que vengo preparado por si me quieren dar palo, que me den palo con justificación. Si quieren que me afeite, que me afeite con justificación. Porque está muy claro lo que dije. Está muy claro lo que dije. Primero, saludo para todos. Saludo para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo directo. Eso lo primero. Lo segundo. Veo mucho triunfalismo. No ganamos. No ganamos. Es más, empezamos ganando 2-0 y nos terminaron empatando. Cosa que no debería pasar nunca, jamás. Nunca. Ganamos por penales. Bueno. Pero en la cancha teníamos que haber ganado. Tendríamos que haber ganado la cancha. En fin. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Ahora vamos a empezar a hablar de rendimientos, de opiniones, de un millón de cosas. Yo creo que... que una cosa ganar la cancha, otra ganar los penales. Es una realidad. Era un clásico que lo teníamos ahí casi abrochado. Era la diferencia de más 20 y sin embargo la dejamos escapar. Entonces la verdad no me llevó una buena impresión de lo que fue este clásico, sinceramente. Técnicamente Peña hizo 3 goles de los 4, sí. Técnicamente sí. Personalmente no me llevó una buena impresión de este clásico. Un buen comienzo, mal el resto. Un buen planteamiento de Arias, una mala lectura del partido. Hay millones de cosas para criticar. Voy a hacer primero los elogios. Primero todos los elogios y después sí voy a empezar con la crítica. Porque si yo empiezo, por ejemplo, ahora si yo empezaba el directo elogiando cosas, después me van a decir, no, porque no sé qué, no sé cuánto, bueno. Bueno, vamos a empezar diciendo mi opinión sobre el clásico, que es esa. Es un clásico para mí, desperdiciamos en un clásico que teníamos que ganar. Un clásico que empezamos ganando 2-0. O sea, tendríamos que haberlo ganado, chau. No existe, no me parece que... No, la verdad que no, la verdad que no. Por más que lo hayamos ganado por penales, todo, no me llevó una buena impresión. Esa es mi opinión del clásico en sí. Empezamos ganando 2-0, era el más 20 y lo dejamos escapar. O sea, no estoy contento con eso. Nos meten 2 goles de pedo. No me gusta. Pero bueno, en fin. Eso es lo primero. Lo segundo. Voy a elogiar todo lo que tenga que elogiar. Acá Javier dice, bigote te tapó la boca de frutilla. Yo vi el directo de ayer. Y no dije nada malo de la Quintana, todo lo contrario. Y si quieren lo reaccionamos. Ayer dije, a mí me sirve la Quintana de titular. Por esto. Si no me creen, lo reaccionamos. Aunque los que estuvieron ayer se tienen que acordar. Yo dije, me gusta la Quintana de titular, le doy mi votito de confianza. Por esto. Le dije, lo que sí dije, es la última chance. Si no rinde hoy, ya está. El problema es creerse mucho más que Nacional. La verdad que no estamos arriba de ellos. Al menos con 11 que salió en la cancha. Le tenemos que ganar igual. Porque le hemos ganado siendo teniendo menos plantel. Para mí que dijiste que era la última chance que le dabas o no. Y bueno, pero no dije es la última chance que le doy, sino lo rajo a la mierda. Dije, no, mirá, a mí me sirve la Quintana titular. Porque la velocidad, no sé qué, no sé cuánto. Porque ha rendido en si quieren lo reaccionamos, ¿eh? Porque yo sé que me van a dar palo. Y lo que hablé ayer no es lo mismo que venía hablando siempre. Justamente ayer, es más, otra cosa. He visto muchas veces que han dicho no, porque Fabio no sabe de fútbol, no sé qué. Ayer el 11 que doy, el 11 que digo ayer, es el 11 que sale de la cancha, boludo. Es tremendo. Es verdad que teníamos que haberlo ganado a los 90. Por algo están los penales, si no, que no se tiren penales. Pero por algo están los penales, no, pero lo tenemos que ganar a los 90. Al final, el historial, que es lo que importa, es un clásico empatado, entonces... No me sirve, tenemos que ganarlo. Tenemos problemas con los goleros, no sé qué les hace Ferro. Todos tienen problemas para salir los céntricos, los pies son duros. Ahora hablamos de eso. Vamos a hablar de todo, de absolutamente todo vamos a hablar. Creo que 3 o 4 titulares de ayer no deberían serlo en el año. Fabio, la Quintana hizo 2 goles, que uno te afeitas el bigote. Como 2 fueron te rapás, no, porque aparte Me vi el directo. Como para decir, bueno, está. Me vi el directo como para decir, bueno, van a decirlo de afeitarme, van a decirlo de que le di para la Quintana. Bueno, me di el directo a ver qué fue lo que dije, justamente. Estoy preparado ante todo. Soy inimputable, hermano. Ayer a la Quintana le di para adelante. A las 10:30 de la mañana. Hola, Biota. A mí siempre me gusta tener
a mí siempre me gusta ganar y más un clásico, pero nada me sirve ganar ese clásico y el resto del año jugar mal y andar las puteadas con jugadores técnicos y dirigentes, no, obviamente. Y es que ahora vamos a empezar. Vamos a empezar con los elogios primero, después vamos con las críticas. Hola, buenos días, gente. Buen día, Fravio. No estaba tan loco ayer, alérgico con lo poco que jugó, hizo más. Pivoteó, aguantó la pelota más que Abel. Espero que se ponga fino y mejore y que no sea un paquete, dice Larga Junior. Hablaremos de Abel también. Fabio, viste lo que te decía ayer del tema de la Quintana, que un día lo ves y es Messi y el otro rotundo. Sí, la Quintana. Ahora vamos a hablar también. Es todo un tema. La Quintana es todo un tema. Que me tiene, la verdad, desconcertado. La Quintana los enloqueció en el primer tiempo. Bentancur en vivo y en directo no me pareció tan malo. Bentancur creo que ayer era un mal necesario. Bentancur ayer era un mal necesario. Era un mal necesario porque por arriba gana. Y por arriba donde tuvimos problemas. Bentancur ya la segunda tanda de penales que erra. Bueno, hay que sacarnos ese concepto de que Bentancur es pateador de penales. Porque erró contra Boston River y erró ayer. Que eran dos penales importantes. Abel no rinde, fue una estatua. Cabeció una pelota, daba miedo. Cabeció mal, si es cierto, me acuerdo. Buen día, Fabio. Hermosa mañana. Peñarol, Nacho, la Quintana se convirtió en un jugador clásico. Seba Rodríguez, Valentín y Jomenchenko, los mejores. Menos Bentancur, horrible la saga. Estuvo floja. Voy a decir la aposta con el tema jugador clásico. Para mí no alcanza como para ser jugador clásico. Y ayer con la emoción dije lo mismo del Ojito, pero no. El Ojito para mí tampoco es jugador clásico hasta ahora. Puede serlo. Y la Quintana también puede llegar a serlo. El tema es que para mí el jugador clásico es aquel... Es más, hoy en día, el Ojito va más perfilado como va a ser jugador clásico que el propio La Quintana, más allá de que La Quintana metió goles. Porque, por ejemplo, para mí un jugador clásico no es aquel que gana todos los clásicos. No, es un jugador que normalmente tiende a ganar los clásicos, pero sobre todo tiende a jugar bien. ¿Se entiende? Pero con muchos clásicos arriba. El último jugador clásico que tuvimos fue el Cebolla. Bueno, para mí el Cebolla sí es jugador clásico. Para mí el Cebolla sí lo fue, en realidad. Cortate el video, ahora vamos a hablar de eso. Para mí no me lo tengo que cortar, porque para mí no ganamos el partido, empatamos 2-2. Y yo dije bien clarito, lo vi en directo, dije, sí ganamos, porque si no ganamos no tiene sentido. O sea, es eso. Sos un amargo, te escuché en Aurelio World, la verdad no estoy de acuerdo mucho en lo que decís, dicen acá. Es que, a ver, el tema es así, a veces me dicen que soy amargo, que no sé qué, que critico, otra vez me dicen, no, sos muy positivo. Bueno, no sé. No tenés palabra. No, pero no, pará. Si quieren les muestro el extracto. Yo dije, sí, ganamos. ¿Ganamos? No ganamos, empatamos. Por eso. A ver, si yo dije solamente lo del gol, es una cosa. Ahora, si quieren reaccionamos. Me vi el directo antes. ¿Te gusta el video? Te admitilo, Fabio. No te lo saqué, ya fue. No, pero se lo juro. Ya, aparte yo cumplo. Me teñí el pelo. Hice de todo, me tenía el bigote de amarillo, mirá si no voy a cumplir. No va por eso, va porque no amerita cumplir. Es simplemente eso. Ganamos, Fabio, la estadística va a quedar como ganado. Sos un chanta. No, es que justamente eso, la estadística queda como empatado. Queda como empatado la estadística. En el historial clásico, es un partido empatado, no es un partido ganado. Tienes razón, Fabio, aparte mira el historial clásico, sumo empate. Es que ese es el tema es el historial clásico. Vamos arriba, Fabio, que ahora es fútbol, no se puede ganar por penales. Argentina no es campeón mundial, entonces. Bueno, está, pero una cosa es campeón mundial, otra es la Copa Venancio Ramos. O sea, vamos a ser 100% serios. Si vos me decís, es una final de Copa Uruguaya o de Copa no sé qué, yo te digo, bueno, dale, tenés razón. Más allá de que el clásico en sí va a empate, se ganó la Copa. Entonces, amerita. Pero esto es la Copa Venancio Ramos. O sea, lo importante, un clásico de verano, lo importante era el clásico, en materia del historial. Y quedó en empate. No es que no quiera cumplir. O sea... Me teñí el pelo de gris, ¿se acuerdan? Me hice un platinado. Me teñí el pelo a lo Billy Arce. Me pinté el bigote de amarillo por cumplir una apuesta. No es que no quiera cumplir, ¿se entiende? O sea, mucho más fácil afeitarte y listo que pintarte un bigote de amarillo. Tenía que ir a Esdrújula con el bigote amarillo. No van no cumplir. Van que realmente no ganamos. No ganamos. Y eso es otro tema que hay que hablar, porque veo mucho triunfalismo, pero nos empataron un 2-0 atrás. Vamos arriba.
Desde que te comes Alaska, perdiste la humedad, ya no sos chévere. Nah, pero no me voy a afeitar por capricho tampoco. O sea, yo dije, bien claro, aparte si quieren lo reaccionamos. Como les digo, soy inimputable. Me vi el directo. Me vi el directo y sé perfectamente lo que dije. Fabio, yo les quiero ganar aunque sea la bolita. Y ayer le ganamos por penales y nos llevamos la copa con el nombre de un gran jugador de Peñarol, dice Carlos. Pero la cancha fue empate y en el historial es empate, gente. O sea, no se puede contar ese clásico como que le sacamos más 20 diferencias, ¿entiende? Ese es el tema. Ganamos en los penales, Fabio, pero no la. Pero, che. Gente, lo importante es el historial. Lo importante es el historial. En el historial no pasamos más 20. Sumó un empate y ellos ahora los pasó el empate. Eso fue lo que pasó. Yo vi cosas positivas ayer, dice Gastón. Que si Peñarol hubiera sostenido en el tiempo lo bueno que hizo, estamos para un año positivo. A no olvidarse que están en pretemporada, se nota que les falta. Ahora vamos a hablar de lo positivo, vamos a hablar de lo negativo, vamos a hablar de todo, vamos a hablar de todo. Fue que la estadística va a quedar si ganamos. No, Nelson, no, Nelson, no, está cerrado, Nelson, papá, está cerrado. En la estadística y en el historial quedó que empatamos. Leme, Fabio, si son los termos que esperás, están re contentos porque ganamos por penales. No saben nada de fútbol, es así, no te podés poner a discutir, dice yo 5 y vos. Es que empatamos, gente. Gente, están conformes por haber ganado por penales un partido que íbamos ganando 2 a 0. ¿Dónde la viste? No es una copa. No es una copa. Es un partido amistoso. Se le pone Copa a Venancio Ramos como se le puso Copa no sé cuánto al partido contra San Lorenzo y el partido contra Estudiantes. Vamos arriba, gente. No sean malos tampoco. Che, Fabio, yo probaría a Ferreira zaguero. Es que juega de zaguero también. Juega de zaguero. Lo importante es que el hincha se fue contento. Bueno, a ver, yo personalmente no quedé contento. Si te vas del estadio, por ahí capaz que estás contento, sí, porque acá juega una manija bárbara. Por ahí sí. A ver. Hola, Fabio, contento. Saludo de Toronto. Saludo, Julio. Todo muy lindo, pero para mí Peñarol fue un desastre con todo lo que trajo. No tenemos golero, no tenemos zagueros, no tenemos funcionamiento. Nos empataron de atrás. El fanático no piensa, dice Che, tu hermana. ¿Qué sé yo? Sí, Fabio, te entiendo, pero ¿y si perdimos por penales, cómo estaríamos? Personalmente, yo quería ganar los penales porque les quiero ganar en absolutamente todo y no quiero perder contra ellos en nada. Ahora. A lo que respecta a los 90 minutos, no cambian absolutamente nada. Y lo importante verdaderamente son los 90 minutos. Es lo verdaderamente importante. Personalmente, me hubiera molestado, sí. Me hubiera molestado. Porque les quiero ganar en absolutamente todo. Pero no más que eso. En sí, en lo que importa, que es lo futbolístico, no cambian nada. No se puede festejar ganar por penales un clásico de verano. Y además les íbamos ganando 2 a 0. Es que eso es vital. Eso es clave. Antes de los 20. Era para pasar por arriba y lo dejamos vivir. Exactamente, loco. Es que yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ibas ganando un clásico 2 a 0. Y estamos conformes porque lo ganamos por penales. Le íbamos ganando 2 a 0 y nos empataron. Nos empataron. Nelson dice lo importante es ganar. Pero no ganamos, Nelson. Empatamos. Íbamos ganando 2 a 0 y nos empataron de atrás. O sea, no entiendo ese triunfalismo por haber ganado unos penales. O sea, está bien. Me gusta ganarles, pero en la cancha les tendríamos que haber ganado. Empezamos ganando 2 a 0 en 15 minutos, 20 minutos. Fabio, mirá que las gallinas cuando hablan de gloria te ponen hasta los campeonatos inferiores. Pero es como decía ayer en el directo. Esa es la diferencia entre nosotros y ellos. Por eso nosotros somos Peñarol y ellos son Nacional. Es la gran diferencia. Ellos se hubieran chicaneado, se hubieran puesto re contentos por los penales. Nosotros nunca fuimos así. Les tendríamos que haber ganado la cancha. Les tendríamos que haber ganado la cancha. Empezamos ganando 2 a 0. ¿Dónde la viste que nos empaten, boludo? No existe. Hicimos todo mal. Alfredo Arias hizo todo mal. Había que seguir de largo y no nos dio. Pero aparte por errores boludos, aparte. Ese es el gran tema. Por errores pelotudos, una falta estúpida de Cristóforo. Una falta estúpida de Cristóforo. Después un gol mongólico de Menose, ¿entendés? ¡Nah! ¡Vamos! ¡Vamos, Fabricio! ¡Vamos! ¡Qué grande, loco! Te damos la bienvenida a Paranormal Boss. Segundo miembro, loco. Segundo miembro. A ver si salta la alerta. Mira la alerta. Mira la alerta.
No estoy de acuerdo, los errores fueron de un jugador, dice Marcos. Un error fue de Cristóforo y el otro fue de Menose, que se clavó en contra solo, el pelotudo. Abel Paquete, dicen acá. Después voy a hablar de Abel. Voy a hablar de Abel. Abel no está bien. Evidentemente no está bien. Saludos, recién me conecto. Saludos, Lucas. A mí no me gustó que nos empataran después del 2-0. Pero qué película vieron, gente, en el fútbol. ¡Opa! Gracias, Fabricio. Bienvenido. Es un paranormal vos. Gracias, bro. Gracias, bro. Van a tener beneficios, pero qué película vieron, gente, en fútbol. Los partidos duran 90 minutos y obvio que te pueden empatar. Obvio que te pueden empatar. Pero no te tienen que empatar. No te tienen que empatar. Tenés que ganarlo. Tenés que ganarlo. Lo tenés que ganar. El partido clásico vas ganando 2-0. Tenés que ganar. No te pueden empatar, boludo. No puede. O sea, eso lo hacíamos nosotros. Empezar perdiendo 2-0 y terminar empatándolo o ganándolo de atrás. En el quinquenio. O sea, todo mal, no seas malo, no estoy de acuerdo con vos hoy. Pero no dije que está todo mal. Simplemente empecé dando mi visión del partido. Después dije, aparte dije bien clarito. Voy a empezar hablando de mi visión del partido, que es esa. Después hablar de lo positivo y por último lo negativo. En cuanto a los rendimientos, ¿no? Se confirmó mi teoría. La Quintana aparece solo en los clásicos de verano y después aparece todo el año, dice Maticap. Ahora vamos a hablar de eso. En realidad depende. Capaz que al iniciar una nueva temporada, al iniciar con un nuevo técnico, pueden cambiar las cosas. Vamos a ver. No vas a comenzar en esta, lo lamento. Se ganó por penales y punto. No hay vuelta. Serie Río de la Plata. Se ganó por penales. Se empató en los 90. Y en el historial. Pero es muy simple lo que estoy diciendo, ¿eh? Es muy simple lo que estoy diciendo. Esto acá es como el tema. ¿Sabes qué me hace acordar esto? Al tema los mundiales de Uruguay. En el que yo les digo. Acá es muy simple, los mundiales de Uruguay no son 4. Uruguay tiene 2 mundiales y 2 Juegos Olímpicos. Que te lo puedes contar como 4 campeonatos mundiales, bueno, lo puedes contar. Ahora, una cosa son 2 mundiales y otra cosa son 4 mundiales. ¿Está? Eso es lo primero. Entonces, en este caso es lo mismo, es exactamente lo mismo. Una cosa son los 90 minutos, que es lo que determina y va para el historial. En el historial no va a aparecer, ganó Peñarol por penales y entonces Peñarol le saca más 20. No, en el historial aparece que quedamos... más 19, como veníamos. Y que hay un empate más en el historial. Los penales son decoración para la Copa Venancio Ramos. Porque es mejor eso. En un amistoso de verano es mejor que haya unos penales. A que quede como un empate y chau. ¿Se entiende? Es la única diferencia. Es la única diferencia. Es decoración. Si fuera por los puntos, se hubiera hecho un reparto de puntos. Y en el historial sería un empate. En el historial no cuentan los penales. No cuentan, Kevin, es lo que estoy diciendo. No cuentan. No cuentan. No es lo mismo, dice acá. ¿Cómo no es lo mismo? Es que es lo mismo, son tecnicismos. Entonces vos podés decir, sí, tenemos 4 mundiales. No, no tenemos. Podés decir, bueno, ganamos por penales. Ganamos por penales, pero el historial quedó un empate. ¿Cómo sabes que no cuentan? Porque siempre fue así toda la vida. Pues así toda la vida. Por eso lo digo. Salen los diarios donde quieras. Peñarol ganó por penales en el clásico. Sí, Nelson, pero el historial no. En el historial, que es lo importante, no. A mí no me importa que en los diarios salga que le ganamos un clásico amistoso por penales. Me importa sacarle más 20 del historial. ¿Se entiende? Igual la comparación no fue la mejor. Comparar un amistoso. Pero es que no estoy comparando el prestigio del torneo ni nada por el estilo. Simplemente estoy comparando el tecnicismo. El plantel se está armando. No es para tanto. Lo que me preocupa es lo de Abel, que por lo visto será suplente eterno. No sé, gente. No sé lo de Abel. No sé. Ahora opinamos. Son retercos, Flavio, ni te gastes con estos conformistas, dice Facu. Sí, pero no sé si van conformistas. Capaz que no sé. Pasa que... A ver, yo obviamente prefiero haber ganado por penales. No quería perder y los quería ganar. Y los quería pasar por encima. Ahora. En el historial, está, es lo que pasó. Mirá el tuit de Peñarol. Ahora vamos a ver el tuit de Peñarol. Son detalles, ¿eh? O sea, yo hubiera preferido siempre ganarlo a la cancha. Toda la vida. Hermosa mañana. Esperen que voy a mostrar esto. Hermosa mañana, ¿verdad?
mañana, ¿verdad? Claro, pero viste, esto por ejemplo hubiera estado bueno, hubiera estado mejor si lo hubiéramos ganado la cancha, ¿entendés? Ganamos por penales, boludo. No sé, no, no. Y no es... Y el punto acá, si fuera por ejemplo la copa, qué sé yo, la Supercopa por ejemplo, si fuera una Supercopa, yo ahí cambio mi pensamiento, ¿entendés? Porque estás jugándote un título oficial, ¿entiendes la diferencia? Al menos es mi manera de pensar, es mi manera de ver el fútbol. Es mi manera de ver el fútbol. Después cada uno puede verlo de la manera que quiera. Pero para mí, si fuera una copa oficial, es otra cosa. Ahí es otra cosa. Porque mal o bien, si bien vos, en el historial... Porque hasta en copa oficial pasa eso. En el historial queda como un partido empatado. Pero si lo ganás por penales, queda como que ganaste la final y te ganás el título. ¿Se entiende? Es la diferencia. A ver. Qué pesado, amigo. La estadística no le importa a nadie. Se ganó y punto. A mí me importa. A mí me importa más el historial que una copa amistosa. Si yo te digo, es un copa oficial, bueno, está. Pero está, cada uno ve el fútbol como quiere. O sea, esos son maneras de ver el fútbol, nada más. Maneras de ver el fútbol, manera de ver la rivalidad. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, dice Federico. No podés festejar unos planes de verano. Está, yo qué sé, son maneras de ver el fútbol. Yo pienso exactamente como Federico Melo. No tiene mucho sentido, ¿no? Porque si tiene una definición por penales, hay un ganador. ¿Por qué figura como empate? Bueno, está. Eso ya no sé. Eso ya no sé, pero... funciona así. ¿Por qué es así? No sé. Pero funciona así toda la vida, ¿se entiende? ¿Vos en un amistoso lo querés ganar a Nacional? ¿Vos en un amistoso le querés ganar a Nacional? Obvio. Imagino que por Copa también. Entonces, si le querés ganar siempre, ¿por qué vale distinto? Porque funciona así, amigo. Es que acá la discusión... a ver, voy a cortarla con la discusión. Porque no es un tema que sea mi visión. Es así, punto. ¿Se entiende? No cuenta la estadística. ¡Opa! ¡Vamos! ¡Gracias, pa! ¡Gracias, Rogelio! Ganar por penales o en alargue no se cuenta la estadística. Pero igual me alegra. Aguante, Thiago. Tal cual. Es que sí. Es que sí. En realidad sí. En realidad sí. Estoy muy tirado a lo que dice Rogelio. Gracias por esa donación, pa. Lo que dice ganar por penales o alargue no se cuenta la estadística es un hecho. Es un fact. No se puede discutir. Está fuera de discusión total. Pero igual me alegra. Obvio que me alegra mucho más ganarlo que perderlo. No, está clarísimo. Y lo quería ganar y los quería pasar por arriba. Y me alegra mucho por Thiago también. Es más, yo en la transmisión dije, me pone muy contento por Thiago. O sea, la forma me pone contento por Thiago, porque él ataja un penal. O sea, me pone contento, la verdad. El historial no te hace salir campeón de la Libertadores. Pero no salimos campeón de la Libertadores, salimos campeón de la Copa Venancio Ramos. O sea, en una Libertadores estaría haciendo el directo en pija, boludo, si le íbamos a ganar una final nacional, ¿entendés? Aunque sea por penal, aunque sea por lo que sea. Así que está. Seguimos, vamos a pasar, vamos a movernos de tema. Porque ya si no, estamos en la misma todo el rato. Vamos a cambiar de tema y vamos a empezar a hablar de rendimientos. Que ahí vamos a empezar a discernir de vuelta seguramente. Pero afeitate medio bigote entonces, dice acá Javier. Bueno, no sé, yo capaz que por la comunidad nomás me afeito igual. Por la comunidad, pero que conste que es por la comunidad. Que conste que es por eso nomás. Que conste que es por eso. Fabio, que no me estafe el Freddy con la camiseta. No, no, tranqui, tranqui. Van a llegar a destino. Van a llegar a destino. Hoy vamos a ver cómo carajo hacemos para enviarlas, pero... llegan a destino. Entonces, ¿por qué te quejas? Pero Kevin sigue con la discusión. Kevin, no es mi lógica. Funciona así, amigo. Entonces, ¿por qué te quejas de esta si le está ganando al mismo rival? Esto es con tu lógica que no cuenta penales. Amigo, no es mi lógica. No es mi lógica. Funciona así el fútbol. El fútbol funciona así. Cuando es por penales o alargue, ya no cuenta en el historial. En la estadística figura como empate. ¿Se entiende? Funciona así. Y al ser una copa amistosa, al ser una copa amistosa y no una copa oficial, porque si fuera una copa oficial, es otra cosa. ¿Se entiende? No es mi lógica. Termino la discusión porque no es mi lógica. Funciona así. ¿Está? ¿Cuánto le pasta a Menose para no afeitarte? Bueno. Vamos con otra cosa. Vamos a hablar de temas rendimiento, si les parece. Después vamos a empezar a reaccionar. Va a llegar un momento del directo que vamos a empezar a reaccionar.
vamos a ver los caños, vamos a ver esto, lo otro. Pim, pum, pa, todo anda por ahí por Twitter, es cuestión de encontrarlo. Uy, picante esto. Gracias, Nicolás. Primero, gracias por la donación, lo primero. Muchas gracias. Se agradece de corazón todas las donaciones, todas las colaboraciones. La Quintana, perro con suerte, pone Nicolás. El año pasado hizo 2 goles al principio y la cagó el resto del año. Polémico. Polémico, es polémico. Es polémico. Gracias, Nicolás, por la donación. Vamos a decir algo. La Quintana ayer jugó bien. Jugó muy bien, metió 2 goles. Con complicidad del arquero también. Hay que decirlo todo. Con complicidad del arquero. Pero sobre todo, yo lo decía, aparte, me vi en directo para justamente esto. Yo decía ayer, necesito que el loco genere, que el loco moleste, que sea peligroso. El gol es un plus que tuvo. Esa es la realidad. Pero después fue peligroso, metió caño, encaró, sacó falta. O sea, jugó bien la Quintana más allá de los 2 goles. Porque vos podés hacer 2 goles y no jugar bien. Son cosas distintas. Podés hacer 2 goles y no jugar bien. Pero la Quintana ayer jugó bien. Entonces, capaz que tuvo suerte en los 2 goles, capaz que sí. Justo pasó que Roget salió a cazar mosca. Justo pasó que en el centro de Valentín fue muy medido, muy perfecto. Capaz que en los goles tuvo suerte, pero además de los goles jugó bien. Jugó bien. Entonces, lo que le tenemos que pedir a la Quintana es eso. Es que encare, es que sea peligroso, que desnivele, que genere problemas en la defensa rival. Y eso ayer lo hizo. Y que fue lo que dije el día anterior. Necesito que sea peligroso. Es lo que le pido. Uno decía en el chat, no me acuerdo quién era. Alguien en el chat decía, no le pido que decida un partido. Tal cual, yo tampoco le pido que decida un partido. Porque no va a ser nunca ese tipo de jugador en realidad. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero un tipo que genere, que sea peligroso, que eso está bueno. Me sirve ese La Quintana. Otra cosa. Ustedes saben cómo es mi relación con La Quintana. A ver, mi relación como si yo hablara con el tipo. Pero ustedes saben qué pienso yo de La Quintana. Ahora, ayer dije, para mí puede ser bueno, me sirve titular, y lo fue. Entonces, hay contextos de partido que a La Quintana le van a venir bien, hay otros que no. Cuando haya un equipo que se venga a encerrar con los 11 dentro del arco, ahí La Quintana no va a ser tan útil, ¿se entiende? Son contextos. Es buen jugador y hay que saber cómo explotarlo. Depende de Alfredo Arias. A mí, los 2 goles no me ilusionan, porque no me ilusionan, me dan un poquitito de esperanza. Me da un poquito de esperanza. Es verdad lo que te comió la germu. No lo banco más a Méndez. Méndez otro que... Méndez... Kane Méndez es sumamente irregular, bro. Sumamente irregular. A mí los jugadores irregulares me paspan las pelotas. Porque no sabes qué pensar de ellos. No sabes cuándo apostar por ellos. No sabes cuándo darle confianza y no darle confianza. Entonces decís, bueno, Kane Méndez, por ahí te juega bien contra Cerro Largo, como que la otra vuelta metió el gol, y el clásico te lo juega mal. Yo qué sé, boludo. Después no le puedo tener confianza. Entonces, es lo que me pasa con los jugadores irregulares. Mismo caso a La Quintana. No puedo tenerle confianza, ¿entendés? Yo necesito jugadores en los que confiar. Para vos ganar un campeonato, podés tener un jugador irregular, pero no podés tener tus 2 jugadores por afuera que sean irregulares. No podés. Entonces, para mí entre Kane Méndez y La Quintana, tenés que elegir a uno para que sea titular, el otro de recambio. ¿Cuál es el gran problema? Que después tenés a Rossi, tenés a Mancilla, tenés a Alonso, que son los que vienen atrás. Bueno, Rossi que podría venir adelante también. Porque Rossi, es más, me ha conformado más que La Quintana y Méndez por momentos. Pero ese es el gran tema, no tenemos uno que sea constante. Fíjate, Fabio Kane, cuando jugó los partidos anteriores de 10, cuando le tiraron la banda anduvo mal. Es cierto también, lo pusieron por afuera, no anduvo. Pero tampoco, qué sé yo. A mí me sirve el jugador. A mí. Me sirve el jugador que más o menos te rinde bien, juegue donde juegue. No obviamente que lo pones de lateral y el loco es volante, no. Pero Méndez es un puesto muy específico en el que te rinde bien de 10 de enganche. Entonces pará, no me sirve así tampoco, ¿no? Méndez tendría que poder jugar por banda, tendría que jugar por dentro. O sea, lo necesitamos así.
No me sirve si solo puede jugar bien de 10. No, no puede ser. ¿Entendés? No puedo creer que no haya entrado Cruz. Cruz podría haber entrado. El tema, ¿saben qué pasa con Bentancur ayer? Ayer Bentancur era un mal necesario. Necesitábamos a alguien que nos ayude en defensa porque los agueros no podían. En la pelota quieta, la pelota por arriba, ahí necesitamos a Bentancur sí o sí. Necesitamos a alguien que por arriba despeje. Ese era el gran tema. Era un mal necesario. La verdad es que era un mal necesario Bentancur en ese momento. A mí Kane me gusta 10. Por afuera que juegue Rossi. Es que el tema, ¿tiene lugar de 10? ¿Vamos a jugar con 10? Si no jugamos con 10, ¿qué hacemos con Méndez? Hola Beto, estaría bueno para ver lo que te gusta, las reacciones de las mujeres y los jugadores. Ayer puse a Bentancur para darle una última oportunidad. No sé si fue para darle una oportunidad, ¿sabes? Para mí fue... Ayer había un gran sector de gente que pedía a Bentancur, donde me incluyo, y miren que yo a Bentancur no lo podía ni ver. Pero ayer... Siento que era un mal necesario. Siento que el loco tenía que entrar simplemente para despejar pelotas por arriba. Porque Rack y Menose se caían a pedazos. Se caían a pedazos, boludo. Tremendo. Pero no despejamos una pelota, boludo. El gol que nos mete en el corner, no seas malo. No seas malo. Para mí Bentancur no puede estar mal en Peñarol. Entrené. Para mí Bentancur no puede estar más en Peñarol. Y para mí tampoco, pero lamentablemente ayer lo necesitábamos. Entonces ahí le deja uno pensando, ¿qué hacemos con Bentancur? ¿Lo largamos o lo dejamos? Ya pasó el tiempo de prueba de Abel Hernández. Hay que meter a Arezzo y Cruz. Perdemos altura, pero con la joya jugamos con uno menos. La joya está muy mal. Hay que darle tiempo. Alguno dirá, ya es un paquete, no me sirve. Yo quiero darle tiempo. Quiero darle tiempo. Eso quiero, darle un poquito de tiempo. Pero no puede arrancar de titular. Vos no puedes arrancar el campeonato con un jugador fuera de ritmo. No podés regalar puntos. Entonces que juegue que esté mejor. Sea Oscar Cruz, sea Arezzo, sea Bentancur, sea el que sea. Que esté mejor que Abel. Menos hizo la gran cachila. Tiempo pero de suplente. Sí, obvio, de suplente. No está leyendo nada. Estoy leyendo, ¿cómo que no estoy leyendo, gente? Por favor. Pero yo traería un golero titular y mandaría a Menose a Peñarol de San Carlos. Y Abel está mal físicamente. Se nota que necesita jugar con alguien al lado. Un saludo de Piriápolis, Darwin. Vamos a ver. Si terminamos jugando 4-4-2 o qué. Con la formación de ayer no puede jugar con alguien al lado, ese es el tema. El alérgico se va a Liverpool. Según leí hoy se decidía. Y capaz que hoy cambia la decisión. Fede, otra vez Menose al mismo, el mismo gol en contra, ya le había pesado. Menose, ahora hablaremos de Menose. Menose es un caso. Y el tema Mancilla me preguntaron por ahí también. Mancilla lo banco, como a todos los juveniles. Me parece que le falta. Al juvenil que veo pronto, por ejemplo, de la nueva camada, es a Jomenchenko. Yo a Jomenchenko lo veo pronto. Puede cumplir un rol. Después tanto Ferreira, Mancilla, le falta. Jomenchenko lo veo pronto. A mí Jomenchenko me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. Lo veo entero. Físicamente lo veo fuerte. Es un toro físicamente. Pasa bien la pelota. Sin ser una locura, pasa bastante bien la pelota. Tiene pegada. Tiene huevos, personalidad. O sea, eso es importantísimo. Ojo que Mancilla tiene personalidad también. Ojo, porque ayer agarró un penal... Y lo hizo, y le pegó bien. Tiene personalidad también. Le faltan otros conceptos para mí a Mancilla. No es que sea frío como leí por ahí. Para mí un tipo que agarra un penal, le pega y hace el gol, no es frío. Y además ya lo hizo contra Boston River. No solo en este clásico, sino contra Boston River. Para mí, ya partiendo de eso, ya no es frío. No es frío. Es otra cosa el tema Mancilla. Le falta conceptos, le falta físico capaz. Le falta más continuidad, no sé. Pero no es frío. No es frío como leí por ahí. Ahora Jomenchenko está entero físicamente, tiene personalidad, le falta cancha. Lo único que le falta a Jomenchenko es horno, empezar a jugar. El loco nos va a dar alegría, para mí. Fabio, ya no lees a los de antes. Te cambió la fama, habilitame los audios así podemos compartir más ideas, por favor. Hoy quieren audios. Se me va a hacer larguísimo el directo, ¿sabes? Porque ya estamos en las 11 y no hicimos nada todavía. Bueno, dale. Bueno, después del partido clásico, dale. Ahora habilitamos el número.
Ahora gritamos el número, empiezan a mandar audios, pero después, más tarde, más para cerrar el directo. La verdad caliente con el partido de ayer, no entendí lo de Rossi, por qué cambió el esquema, 2-0 a los 15 minutos, la puta madre, dice Matías, yo estoy igual. Estoy igual, a mí me molestó el tema de que nos empaten de atrás, ¿eh? El negro Brocotón entró muy flojo, dice acá G5 y vos. Yo no lo vi tan mal, no lo vi tan mal. Lo vi incluso mejor que en el partido anterior. Jomachenko es medio raro, en fondo parece que va a quebrar a alguien. A mí me gusta Jomachenko. Eso, habla de las parejas en las pelotas paradas. Inglés como nos sacan cabeza. Vos, es insólito. No lo puedo creer, vos. Lo de ayer la pelota quieta fue nefasto. Me hizo acordar a cuando... ¿Sabés qué me hizo acordar? Me hizo acordar a cuando... Cuando Milesi estaba marcando a la borda en el clásico, boludo, en el clásico pasado. Comiste con la Quintana vos también, Fabio, dice el tips. ¿Cómo que comí con la Quintana? O sea, que me comí el cuento... Ok, yo estoy inimputable, hermano. Ayer le di para adelante. Ayer, vos sabés que ayer, como que le tenía un poquitito de fe. No sé si por la defensa lenta, no sé por qué. Pero no pueden negar que ayer le di para adelante. No, no sean malos. Fabio, puntuás hoy. Puntuamos si quieren. Puntuamos. Quería empezar a hablar por lo positivo, seguir por lo negativo, pero el orden veo que lo están llevando ustedes. Lo están llevando ustedes, pero como quieran. Bueno, gente, somos 350 en este momento. La verdad, muchas gracias por el apoyo. Si pueden dejar un like, me ayuda una banda. Seguimos. Vamos a empezar, si quieren, uno por uno. O empezamos por los que me parece que tuvieron buen rendimiento. Tiago inseguro, la verdad. El tema de Tiago es un caso aparte, ¿no? Lo que nadie pudo dar es que necesitamos un golero más. ¿Fue visto dónde estaba la pelota en el córner del gol? Nacional y el VAR no llamó al juez. El VAR no va a llamar al juez por eso. Ahí tiene que haber un juez de línea. Porque, por ejemplo, un juez de línea no, pero un cuarto árbitro o algo. Tiene que haber cerca. Porque del otro lado estaba en línea. Pero de ese lado, ¿qué pasa? Pueden poner la pelota donde quieren. E igual una cosa. Ellos se avivaron. Y nosotros cuando tiramos el córner lo tiramos con la pelota, ¿entendés? Vamos. Esas avivadas... Vamos a decir la verdad, si la hubiéramos hecho nosotros, la hubiéramos bancado, ¿entendés? Se avivaron, chau. Nosotros no podemos ser tibios contra Nacional, boludo. No podemos ser tibios, le tenemos que pasar por arriba. Es así, el clásico es así. Se avivaron, bueno, está. ¿Qué vamos a hacer? El juez tendría que haber estado... Lautaro, nada, spam, boludo. Pará, amigo. Pará, Lautaro. Pará, Lautaro. Sigo. Uy, lo bañaron. Bueno, cuestión. La pelota estaba adelantada, sí. Es ilegal, sí. Lo tendrán que haber tirado de vuelta, sí. Pero se avivaron, chao. Nos durmieron. ¿Qué va a hacer? El error de la pelota quieta fue que se marcó en zona y no hombre a hombre. Puede ser también. Yo dejaría uno en zona. Una persona en zona. Que puede ser el alérgico. Y después cada uno tome. El que mejor defienda que tome al que mejor ataque de ellos y así. Y por altura emparejando. Yo marcaría hombre a hombre y uno en zona. No andan con vuelta los administradores. ¿Qué pasó los moderadores? ¿Lo bañaron por...? Fue por 300 segundos. Tampoco. Pasa que siempre se pasa, Lautaro. Es chico igual. Es chico lo que pasa. Para ganar una Copa Internacional tenés que tener un golero maduro y que cuando las papas quemen saque la casta. Los goleros que tenemos son muy pibes, dice Jean Lemos. Sí, no sé, el tema Cardoso ya no es tan pibe Cardoso. El tema es que no lo veo. No sé si un tema de confianza, la verdad no sé qué le pasa. Condiciones yo creo que tiene, pero Hugo Bañuelo. Qué grande, Mauricio. Hay que mejorar la pelota defensa. La defensa de pelota quieta es un hecho. Dale, Fabio, recién vengo. Guarda naranjita, no te pide canales, dicen acá. Estoy bien contigo, pero yo quiero ver más a Lima. Me parece que tiene más condiciones. ¿Tiene casi 30? No, tiene 26. Pará, no lo mates. Tiene 26.
Cardoso tiene 26 y Lima tiene 23. Lima tiene 23. Bueno, vamos al uno por uno. Thiago. Vamos al uno por uno, Thiago. Thiago hace algunas buenas atajadas. Porque hizo algunas buenas atajadas. Atajó un penal, eso suma. La verdad que Thiago se está dando más palo del que se debería, creo yo. Ahora. Creo que la jugada del gol en contra de Menose. Cardoso tiene que salir a matar ahí. Lo tiene que llevar puesto a Menose. Tiene que sacar con el puño esa pelota. Le faltó seguridad, le faltó confianza. Pero también es entendible por el momento en el que viene, ¿no? Es entendible. Creo que no hay que darle palo. Creo que al contrario, hay que darle confianza. Hay que respaldarlo, así como hizo la hinchada. Muy bien la hinchada en ese sentido. Muy bien la gente respaldándolo a Thiago Cardoso. Pero es inevitable pensar que tenemos que tener un golero por las dudas. Pero un golero bueno, un golero que pueda ser titular, que compita. Que compita. Que compita con Thiago. Y ahí quedan el mejor. Perdón, Fabio, ¿qué atajada hizo Thiago en el partido? Hizo una, me acuerdo, en el primer tiempo que nos salvó. Me acuerdo de una atajada que nos salvó en el primer tiempo. Era gol, ¿eh? Era gol y nos salvó. Aparte de cerquita. Y después el penal. Lo bien seguro, sobre todo con los pies, y lo bien seguro por arriba. Pero atajando no estuvo mal. No estuvo mal, no estuvo mal. ¿Está? Eso opino de Thiago. Seguimos. Pedriño. Pedriño casi se va echado. Casi se va echado. Yo no sé si era para segunda amarilla, porque en sí hizo dos faltas. Tampoco hizo mucho más. No es que estuvo pegando todo el partido. Ellos van a decir que era para roja, no sé qué, no sé cuánto. En sí, él pone el pie, se le chocan contra él. Tampoco es que le pegue un patadón. Para mí no era para segunda amarilla, sinceramente. ¿Qué quieren que les diga? Y me podrán decir termo, todo lo que quieran, pero para mí no era para expulsión. Para mí no era para expulsión. La primera sí era amarilla, la segunda más o menos, tampoco. No era, se golpea Fagundes con él, se le tira encima. Claro, no me parece que sea para expulsión. O sea, para segunda amarilla. Así que ya con ese tema ya lo dejé claro. Si me quieren decir termo, díganme, pero para mí no era expulsión. No era para segunda amarilla. Eso lo primero. Pero sí es cierto que casi se va expulsado y por eso lo terminan cambiando. Pero puntúa Fabio, nada, puntuar no, puntuar no. Doy mi opinión. No me desagradó Pedriño. Jugó bastante bien. Pasa que, claro, es difícil jugar con el terrorista de menos al lado. Es difícil. Es difícil. Jugar con el terrorista de menos al lado. Es complicado. Cuando Cristóforo no marca a nadie. Entonces, es difícil. Era una tarea complicada para Pedriño. Yo creo que llegó a probar. O a salvar, por lo menos. Así que está. Eso es mi opinión de Pedriño. A Pedriño le tengo fe. A Pedriño le tengo fe. Le tengo confianza. Eso me pasa con Pedriño. Tengo confianza. No me parece un tipo irregular. A Pedriño siempre lo atacaron por ahí. Estaba solo, claro. O sea, jugó con. O sea, bailó con la más fea. Esa es la realidad. Bailó con la más fea. Bien. Menose. Se clavó en contra. Regaló la pelota en la que casi echan a Pedriño. La regala Menose. Menose es un terrorista. Y yo vi gente que dijo que como que jugó bien. Para mí no jugó bien. Se equivocó en pases. No dio confianza por arriba. Se clavó en contra. Ya está, amigo. O sea, si te haces un gol en contra, sos defensa, boludo. Ya está, no podés tener un buen partido. Mal Menose. Mal Menose, pero mal Menose. Mal, mal de verdad. Mal de verdad. No sé qué pensar de Menose. Para mí no puede ser titular nunca en la vida. Nunca en la vida puede ser titular Menose. Mirá que contra Unión no, contra San Lorenzo jugó bien. Y dije, bueno, está capaz que lo ponemos en el clásico. Copa del culo. Menose no puede ser titular. Peñarol necesita traer un zaguero urgente. Urgente. Porque además Rack tampoco está dando seguridad. Entonces, para mí tiene que ser la saga. Coelho, Rack. En caso que traiga un zaguero que sea mejor, que vaya ese zaguero que sea mejor. Querrá que suplente y Menose, por favor, que ni vea cancha. Que, si, que juegue Menose sea algo extraordinario. ¿Se entiende? Extraordinario en el puro sentido de la palabra de que sea algo rarísimo. Que no tenga necesidad de jugar, que no haya necesidad de ponerlo. A pesar de que Pablo López el otro día jugó mal, de última es un pibe, lo pongo por delante. Chau.
Chau. No va más menos. No va más menos. Hacer un clásico tan nefasto es como para que te rescindan contrato al otro día. Max Oliveira, dicen acá. Max Oliveira seguramente venga a mitad de año. Lo cual me sirve igual, ¿eh? Me sirve. No me esperaba que viniera ahora. A mitad de año me sirve si lo terminan trayendo. Coelho y López. No lo vi bien a López. Lo vi perder mucho mano a mano. No lo vi bien. Le falta mucho. Pero aún así por delante de Menose tiene que estar. Es más, si no está concretado lo de la Silveira, lo oficializó Fénix a lo de la Silveira, a ver. Le pedimos perdón a la Silveira. Le pedimos perdón a la Silveira. Y le mandamos a Menose, boludo. Ah, lo oficializaron ya, la conde la madre, ¿no? Lo oficializaron el 21 de enero. Hace tiempo ya. Estaba, olvídate. Olvídate. Tráigalo de vuelta, boludo, no seas malo. Es impresionante, boludo. Lo de Menos es impresionante, pero en el sentido negativo de la palabra. Bueno, Rack está contagiado de Menos, como decía ayer Freddy. No sé qué carajo le pasa, no sé qué carajo le pasa. La verdad no tengo ni idea. Pero qué mal está jugando, boludo. No está jugando mal. El año pasado no jugó mal, no me pareció malo. Y es más, no me parece mal zaguero. No me parece mal zaguero. El tema, que está jugando muy mal. Rack 3 ponen acá. Rack 3. Rack un 4. 4 ponen acá, horrible. No aprueba ni a palo. Si está inseguro, lento de reacción, está mal. Está mal. La verdad que es muy malo, Fabio, me dicen acá. No sé si es malo Rack. Está falto de fútbol, Rack, dice Ramiro. Yo creo que más que malo, está fuera de forma o está falto de fútbol, como dice Ramiro. Algún temita tiene. Algún temita tiene, pero no es porque sea malo. No me parece un zaguero malo. Increíble que un Peñarol tenga 3 de los peores defensas de Uruguay. Así es difícil ganar algo. Ramos, Vasquito y Menose. Fa, tal cual. Tal cual. Fabio, ¿es verdad que a mitad de año puede volver Paco? Creo que no. Debe tener contrato. Fabio, el mes que viene te dono algo de plata. La que me queda ahora es para la Maura de Pasión Score. Está bien, bien utilizada esa plata, amigo. Disfrute. Bueno, seguimos. Valentín, como puse en el título, es distinto. Valentín Rodríguez. Gente, Valentín Rodríguez es una absoluta locura de jugador. Y van a decir que lo inflo, me chupa un huevo. Es un tremendo pedazo de jugador, Valentín Rodríguez. Porque no solo te cumple como lateral, porque ayer cumplió, marcó bien, defendió. No solo te cumple como lateral, sino que el tipo en ofensiva es buenísimo. O sea, la Quintana, porque estoy viendo el gol que subió Peñarol, ahora lo mostramos. Valentín es dueño de toda la banda izquierda. Si quiere jugar de lateral izquierdo, que juegue de lateral izquierdo. Si quiere jugar de volante por izquierda, que juegue de volante por izquierda. Si quiere jugar de extremo por izquierda, que juegue de extremo por izquierda. Que juegue de puntero, que juegue lo que quiera. Valentín es titular donde se le cante las pelotas. Porque es tremendo jugador y es polivalente. Los centros son puñaladas, dice Nico. El centro que le mete a la Quintana, amigo, es medio gol. Es medio gol. Vamos a decir la verdad, es medio gol. Es tremendo jugador. Y es más, es el tipo con más desborde del plantel. Valentín. Valentín bien inflado, claro, inflado pero bien. Boludo, es una locura, Valentín. Aparte tiene huevo, boludo. O sea, es... No lo puedo creer, lo de Valentín me asombra. De verdad, de corazón que me asombra. Me asombra. Y te digo algo. Si Lucas Hernández anda medianamente bien, lo quiero a Lucas Hernández de lateral izquierdo y a Valentín arriba. Porque es el tipo con más desborde del plantel. Es así. Tiene huevo y es hincha, claro. Le falta un poco de marca. Y capaz que un poco de marca le falta. Pero ayer, por ejemplo, cumplió y cumplió bien. No se le puede pedir menos. Juventud y se entra bien, dice acá Paul. Lucas Hernández lateral y el ojito de volante. Me sirve. Es que yo creo que debería jugar hasta más arriba, ¿sabes? De puntero. Ayer era el puntero que necesitábamos. Era como para rajarlo a la mierda a Game Mendes, ponerlo a Valentín de puntero y ponerlo al lateral izquierdo. El tema es que mirabas al banco y al lateral izquierdo a Ramos. Y ahí decís, bueno, está mejor lo dejo de lateral. Tiene una zurda endiablada, sí. Valentín, aparte, recordemos el gol que mete en el clásico por Copa Sudamericana. Ya está, Valentín. Aparte,
lo notás que le tienen un toque de cagazo a Valentín. Lo notás, es algo que se nota. Y él lo sabe y se tiene confianza. ¿Entendés? Tiene como. Tiene ese fuego, Valentín. A mi criterio, al menos. Vamos a ver. Una pena lo del año pasado, porque ya era para que esté mucho más aceitado. Mucho más aceitado. Pero estamos hablando de un tipo que tuvo una lesión feísima, fue operado, y cuando volvió ya estaba destacando. ¿Entendés? Volvió, empezó a destacar, tuvo la lesión por no jugar, y ahora que está jugando, yo creo que va a ser muy, muy, muy importante en Peñarol. Así es una jugada parecida a la del clásico de la Sudamericana, ¿lo recuerdan? Sí, me acuerdo, tal cual. ¿Y qué novia tiene? Y se gana. ¡No, pará, amigo! ¡Pará! ¡Es un montón! ¡Pará! ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo que dije la Toxi reaccionamos? ¿Quieren reaccionar? Nada, mentira. No, la verdad, Valentín, para mí, jugadorazo. Jugadorazo, un distinto. La verdad que es un distinto. Bien. Los audios, Fabio. ¡Pará, amigo! ¡Pará, Lautaro! Estamos a las 10 y cuarto. Para cerrar los audios. Para cerrar, gente. Bueno. Seguimos. No me sorprende lo de la novia Valentín. Se hace todo bien el tipo. Hace todo bien, Valentín. Bueno. Seguimos. Vamos al medio. El Pato Sánchez. Otra a la que no me pueden dar palo. Yo les dije, el Pato Sánchez no está retirado ni mucho menos. El Pato Sánchez puede dar una mano. El Pato Sánchez puede jugar. Yo decía, no en titular, pero puede jugar. Lo están subestimando. Bueno, creo que me tienen que dar la razón en eso, boludo. Muchos te dijeron, no, porque le falta el marcapaso. No porque está con un pie en el cajón. No porque está como el Kun Agüero. Bueno. No sé qué pensarán del Pato ahora. Pero yo les dije, miren que el loco no está retirado. No está retirado. No está un paso a retirarse. Está bien, está bastante bien el Pato. Está para una mano. El tema es que no puede ser el titular. Tiene que entrar en segundos tiempos, dar una mano, ayudar, colaborar, aportar experiencia. Te puede servir para un partido en el que necesitas aguantar el resultado. Te puede servir para algún partido en el que necesitas más ofensiva. En contextos, el Pato es un jugador de contextos. Porque tiene 38 años ya. Si fuera el Pato de hace 3 años, lo ponía bajo cualquier circunstancia. Pero es el Pato actual. Entonces, hay que cuidarlo, hay que manejarlo. Pero, evidentemente, no está retirado, que era lo que se decía al principio. Es un clase A el Pato, no le pesó la camiseta, corrió, aportó mucho. El Duck Sánchez. El Pato es muy rápido mentalmente, lee la jugada, se anticipa. Y ojo que no solo mentalmente, porque si se fijan, hubo varias jugadas. Por ejemplo, la de Polenta, justo fue contra Polenta, ¿no? Pero una jugada en la que frena la pelota. Sigue de largo porque venía con todo el ímpetu. Va a buscar la pelota y le gana la carrera a Polenta. Y termina sacando la falta. O sea, estamos hablando de un jugador que evidentemente fue muy muy bueno, rayó muy alto y que ha sabido conservarse bastante bastante bien. Tendría que haber venido un poquito antes. Para mí está para los últimos 15, dice. Está para los últimos 15. Para mí está para los últimos 30. No está retirado, pero ni a palo. Le dieron palo abierto. Le pegaron bastante. No lo vi bien en la pelota quieta, hay que decir. Bien. Bueno, Fabio, hablás que le ganó una carreta. Bueno, pero tiene 38 años, amigo. Sánchez no es titular ni en pedo. Yo coincido en eso. No lo veo titular. Sería mal síntoma que el Pato termine siendo titular. Pero no por el nivel de él. ¿Se entiende? Perdón, Pato, ven acá. Vamos con Cristóforo. Cristóforo nefasto. Yo no puedo creer cómo un tipo puede pasar de jugar como jugó contra Unión a jugar así como jugó ayer. La verdad es algo que no lo puedo creer, boludo. No lo puedo entender. No puedo entender cómo un tipo juega como jugó contra Unión, que hizo jugar, que tocó bien la pelota, que recuperó, que metió caños. O sea, jugó bien contra Unión. Y ayer parecía un desastre. Parecía un juvenil, pero un juvenil de cuarta división, boludo. No entiendo, de quinta. Perdido, desorientado, vapuleado por momentos, haciendo faltas al pedo. Yo qué sé, oh. La verdad, Cristóforo no me gusta. Pero no me gusta por irregularidad también. No parece que vino a Europa. Pero ¿no te parece que el Mota es más que Cristóforo? El Mota de 2021
es mil veces más que Cristóforo. El Mota 2022 no sé. Y no tengo ni idea de cuál va a ser el Mota 2023. La verdad no tengo ni idea. Cristóforo 5 para abajo. Cachete titular. Cachete jugó mucho mejor que Cristóforo, por ejemplo. Para mí. Gané eso. Nahue, te tengo que mandarle saludo. Vos sabés que lo tengo grabado, te lo tengo que mandar. Te lo tengo que mandar, lo tengo grabado. Tiene como una sorpresita. Pasó algo muy AW, después lo vas a ver. Saludos, Nahue. Bueno. Sigo. Increíble que no usen al Mota. Viste, vos lo preferías antes que Trindade. Y venía de Europa. Ahí me equivoqué. Pasa que un jugador... Cristóforo, yo tenía muy buena imagen de Cristóforo. De cuando se fue. En 2013, por ahí. Tenía muy buena imagen de Cristóforo. Después jugó en Europa, jugó en Sevilla, no sé cuánto. Tuvo las dos lesiones de rodillas, todo. Pero viniendo de Europa yo imaginaba otro tipo de jugador. Imaginaba otro tipo de jugador. La verdad. No imaginaba un jugador que estuviera tan mal. Pensaba que iba a ser algo más parejo a Trindade. Con el matiz de que Cristóforo siempre fue un poquitito más creativo. O era al menos cuando se fue. Al Mota lo mató a los perros que tenía al lado, dice acá. Puede ser. Un año entero para ponerse a punto y sigue igual. Un vendehumo, dice acá. Para mí ya está. Cristóforo no le podemos dar más chance. Tiene que jugar o Cachete. Ahí te tenés que decidir. Ahí tiene que jugar o Cachete. O tiene que jugar Jomenchenko. Te la tenés que jugar con uno de los dos. Y empezar a darle cancha ya. Ya para que llegue pulido al inicio del campeonato. Va, ya no van a haber partidos. Al menos de la serie del Río de la Plata. Pero puede haber algún partido organizado mismo por Peñarol. Pero tampoco jugó tan bien contra Unión. Para mí contra Unión sí jugó bien. Para mí contra Unión sí. A ver. ¿Cómo llegó al Sevilla Cristóforo? Pregunta acá Fabrici. La verdad no tengo ni idea. Bueno. Lo están matando a Cristóforo. Es que no me gustó. Bueno. Vamos a pasar a hablar de algo lindo, algo positivo. Vamos a pasar a hablar de un jugador que fue resistido. Es verdad, fue resistido por ser hincha nacional. Por esto, por lo otro. Un jugador que se hizo un esfuerzo grande para que venga. Un jugador que, la verdad, demostró que está para jugar en Peñarol. Demostró que es un jugadorazo. Y estoy hablando de Seba Rodríguez, por supuesto. Seba Rodríguez, gran jugador de fútbol. Gran jugador de fútbol. Hay que decirlo. Clase A, dicen acá. Sí, se podría decir que sí. La verdad, juega con la cabecita levantada. Toca para adelante. Mete asistencia. Maneja los tiempos. Recupera porque marca. Hay veces que presiona alto, recupera alto. Para mí, el Seba Rodríguez es un jugadorazo. ¿Qué quieren que les diga? El pase a la Quintana es muy bueno. El pase a la Quintana es sexo. O sea, le mete una bocha exquisita. Para mí, el motorcito, maneja los hilos. Exactamente. Para mí, la verdad, que Seba Rodríguez es un jugadorazo. Para mí es un jugadorazo. La mejor contratación hasta el momento de Peñarol. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Estamos todos de acuerdo. No me gustas muy lento, dice Kevin DSL. Está, pero no le puedes pedir velocidad. Si Seba Rodríguez fuera rápido físicamente, no estaría acá. Olvídate. No estaría acá, boludo. Sabe colocarse a la cancha. Sabe dónde pararse. Sabe manejar los tiempos. Sobre todo, toca preciso. ¿Cuántos pases cerró Seba Rodríguez? ¿Se acuerdan? Me convenció Seba Rodríguez porque estuvo picante cuando se armó Cocoa, dijo acá Denis. Sí, fue parte además. Fue parte. Por lejos el mejor, fue uno de los mejores sin lugar a dudas. Y por ahí el mejor. A mi criterio, por un tema de gusto personal, de que prefiero a alguien constante, para mí sí. Prefiero la constancia que mantuvo Seba Rodríguez durante todo el partido que los chispazos de la Quintana. Que los chispazos, por supuesto, fueron importantísimos y la Quintana fue una de las figuras, o la figura para algunos. Y puedo estar de acuerdo. O sea, es una cuestión de gusto personal nada más acá.
Yo si tuviera que elegir quién fue la figura del partido, para mí es Seba Rodríguez. A mi hijo le voy a poner Seba Rodríguez, dice Fabricio. Al salir corriendo acá a la Rambla con la cabezona a la mano. Seba armó el juego de Peñarol, vamos arriba al mancha, dice acá Matías. Siempre me gustó Seba Rodríguez. Bueno, para mí Seba Rodríguez es una de las figuras. Después, seguimos. Seba Rodríguez, ya al medio ya lo ya, va, no puntué, pero hablé. Ahora toca hablar de La Quintana, de Méndez y de Abel Hernández. Son los tres que quedan del once titular. Bueno. La Quintana. ¿Vamos a empezar por La Quintana o por Méndez? ¿Por quién quieren empezar? Igual le dieron la 8 de Pacheco. Bueno, está. La 8 tiene magia propia. Igual le dieron la 8 de Pacheco. Seba y Terans no defraudaron de las mejores incorporaciones. ¿Cómo Terans? ¿Por qué? Méndez. Empezamos por Méndez. Bueno, Méndez. Hey, Méndez es un tipo que me saca caras verdes, como dije con La Quintana en su momento. Es un tipo que un día te juega bien, un día te juega mal. Para mí los clásicos es el momento donde vos tenés que demostrar. Yo lo conté el otro día. Le pregunté a mi barbero no, bueno, el que voy a cortarme el pelo. El que le tengo confianza para que me corte el pelo. Le pregunté, malísimo, dice Fabricio. Le pregunté si lo veía Méndez capaz, porque es de defensor. Es de defensor, Matías. Entonces le digo, che, vos lo ves a Méndez como para dar ese paso adelante que tiene que dar, como para hacerse cargo de Peñarol. Y me dice, yo no lo veo. Él lo conoce por defensor. Me dijo, yo no lo veo. Para mí es tipo para jugar en cuadros. No sé si está por un cuadro grande. Me dijo. Alguien que lo vio en defensor. Que lo vio más de lo normal, ¿no? Porque yo también lo vi en defensor. El tema es que no lo vamos a ver lo mismo que lo vio un hincha defensor. Por cuestión lógica, ¿no? Un 7, buen partido de Méndez, dice Kevin. ¿Qué viste, Kevin, amigo? Para mí fue horrible. No ganó duelos individuales. Lo único que hizo fue meter un caño y no terminar bien la jugada, porque tiró el centro a la mierda. Fue lo único que hizo. Un caño y tirar el centro a la mierda. Aparte fue por derecha, y él jugó por izquierda. Acá hay un gran problema con el tema de la posición de Méndez. Evidentemente no es para jugar ni por izquierda, ni por derecha. Es para jugar por el medio. Era suplente Fabio cuando vimos, dice acá Daniel. ¿Qué Méndez es para jugar por el medio? Es una especie de enganche y chau. Otra cosa no te aporta. Es así, lamentablemente es así. Es lo que veo. Méndez nunca termina de convencer, dice Denis. Tal cual. En el clásico del Parque Central fue el mejor, el único que metió. Sí, pero no me sirve un tipo que un día juega bien y el otro juega mal. No me sirve. A mí personalmente. O de última, si vamos a tener uno de esos, que cuando juegue bien, juegue realmente bien. ¿Se entiende? Que tenga niveles más altos, que raye más alto o que no raye tan bajo. Vos podés tener un tipo irregular. Pero irregular, podés ser regular dentro de la irregularidad. Es raro lo que estoy diciendo, pero a ver si me puedo explicar. Puedes ser regular dentro de la irregularidad. Porque puedes jugar un día muy muy bien y otro jugar mal, pero no tanto. ¿Entendés? Entonces ahí más o menos te mantenés. Méndez te hace un partido de mierda y al otro te juega bien. Te juega bien y decís, bueno, puede ser, pero tampoco es que te la rompe toda. Me sirve, mirad lo que te voy a decir. Me sirve más la irregularidad de La Quintana, el que te mete dos goles. Un día te mete dos goles y el otro desaparece totalmente y pierde 15.000 pelotas. Pero de última, cuando anda bien, te mete dos goles y es desnivelante. ¿Se entiende? Que la de Méndez. Que la de Méndez tampoco es que la rompe toda. Se entendió todo, dice Fabricio. Creo que se entendió. Tenés que jugar entre un 7 y un 9. Ta, pero ahí, si jugás entre un 7 y un 9, eso es un fenómeno. ¿Entendés? Pero me sirve que juegues, por ejemplo, entre un 5 y un 9, ¿entendés? Porque cuando picás alto en serio. Picás en un 9. Méndez te juega entre un 4 y un 7, ¿entendés? No te pica alto, ¿entendés? Ahí está el tema. Ese es el tema. Que no te raya altísimo. No me sirve así, boludo, no me sirve así. Me tiene que rayar alto. La Quintana ya rayó en cierto momento un 8. Entonces ahí sí es otra cosa. Si haces intermitente, cuando la rompes, rompela en serio. Si no, no me sirve.
Se entendió todo, creo que se entendió, creo que se entendió, más o menos se entendió. O tiene que tener más regularidad, dicen. Claro, hay dos opciones para mí. Para mí. O sos regular. O sos regular. O sos irregular, pero cuando la rompes, la rompes. La rompes toda, no más o menos. Si no, no me sirve. ¿Se entiende? Es clarísimo lo que digo. Pasa que regular no puede ser, porque no es ese tipo de jugador. No es un tipo de jugador regular. No lo es. No lo fue en defensor. Por algo se fue a Europa y volvió. Kevin Méndez es así. Entonces, para mí, entre Kevin Méndez y la Quintana tiene que jugar uno solo de ellos. Uno solo. Solo uno. Y el otro tiene que ser un jugador más regular. Porque si no, dependés mucho de que ellos estén vivos, estén despiertos y... No es tan fácil. A Méndez hay que venderlo ahora que vale algo, dice Diesel Tips. Diesel Tips. Además están relacionados con el año nefasto. Kevin, Bentancur, Ramos y Cristóforo. Chao, dice Matías. Sí, están manchaditos ya. Son los dos irregulares, dice Matt. Claro, pero... Por ejemplo... ayer se reían por el tema de la comparación de la Quintana con Dembélé. ¿Se acuerdan que se reían? Que la hizo alguien en el chat. Y yo dije, bueno, me parece mala comparación. No es mala comparación. Porque obviamente salvando las distancias... Son perfiles de jugadores parecidos. Un tipo veloz, encarador, que tiene todo el potencial para romperla, pero por algo no lo termina de hacer. Cada uno a su nivel, uno en Europa, el otro acá. Pero son perfiles de jugadores parecidos. La Quintana es más que Mbappé in my books, dice Tommy. Un saludo para Tommy. Tommy, ¿hace cuánto no te veo? Cuando sos irregular de esa forma, tenés que entrar en el segundo tiempo y desequilibrar. Te doy unos partidos de prueba, después te rajo, dice Rix. Y sí, es que para mí está para suplente. Para mí está para suplente. El tema es que no tenemos otro. Tampoco tenemos uno que sea regular. Ahí es donde perdemos. Bueno, esa es mi opinión de Méndez. Ayer para mí no jugó bien. Ayer para mí no jugó bien. Y en el caso de la Quintana... En el caso de la Quintana... ¿Méndez servirá de 5? No, ni en pedo. Ni en pedo. Y en el caso de la Quintana, grandísimo partido. Mete 2 goles. Mete caños. Desequilibra. Bien la Quintana, muy bien la Quintana. La verdad que la Quintana muy bien, ayer jugó muy bien. Ojalá pudiera ser regular, ojalá lo fuera. Ojalá lo fuera. Me gustó la Quintana. Creo que fue bien habilitado además, con pelotas al espacio. Excelente tus comparaciones, Fabi, dice Denis. Buenas pelotas al espacio le metieron y ahí desequilibró. Cuando lo encaró a Polenta lo dejó pintado. Cuando lo encaró a Candio lo dejó pintado. Lo que sí es cierto es que se terminó la Quintana cuando pusieron a Lozano. Porque lo que hizo bien Zielinski... Zielinski, que al hincha nacional Zielinski no le gusta. Porque no le gusta. Zielinski leyó bien el partido. Mucho mejor que Alfredo Arias. Lo leyó mucho mejor que Alfredo Arias. Es una realidad innegable. Rulo tiene que traer a Faúndez. Faúndez ya ahora es rebolso. Antes, él cuando era chico era de Peñarol. Pero ahora ya está. No lo va a hacer. Sigo. Tema de la Quintana. Fue bien habilitado, fue bien buscado. Lo encontraron, él encaró, él hizo lo que tenía que hacer. Mete 2 goles, buen partido. Pero cuando Zielinski notó que la Quintana estaba haciendo destrozo, dijo, bueno, voy a hacer algo porque si no me va a pasar por arriba Peñarol. Voy a poner a Lozano en lateral izquierdo y voy a poner a Candido de volante. Y ahí se terminó la Quintana. Lamentablemente ahí se terminó la Quintana. Después de eso, después de ese movimiento de Zielinski, la Quintana dejó de aparecer tanto como aparecía antes. Por varios temas. Primero, porque obviamente tenía más marca. Segundo, porque Peñarol no lo supo encontrar tampoco. O sea, no es toda responsabilidad de él. Para mí cierra un buen partido. Cierra un buen partido. Me gustaría que, a pesar de que mete 2 goles, ¿sabes lo que me gustaría de la Quintana? Que sea más consistente en las asistencias, más que en propiamente los goles. Que sea más consistente en las asistencias y en los centros, y después si puede sumar un gol mejor. Pero lo que le pido realmente a la Quintana no es tanto gol, es más asistencias, desbordes, centros, eso es lo que le pido. Eso es lo que le pido. Que saque más faltas. Que sea consistente en eso. El gol, bueno, es un plus. Es un plus. Para hacer goles está
está, no sé, está, tendría que estar Abel Hernández, tendría que estar el Alérgico. O sea, si puede hacer goles mejor, pero no es su principal función. Eso es cierto. Los pases atrás los da todos a los rivales, Fabricio. O sea, le pido que seamos consistentes en eso, nada más. La ventana que ande bien en todo el año, no en amistosos. Vamos a ver, vamos a ver. La falta hecha... le falta esa mirada furtiva antes de finalizar la jugada. Y discernir si tiene que patear, pasarlo o centrar. Claro, le falta eso. También depende de Alfredo Arias, ¿no? De que Alfredo Arias logre sacar el potencial que tiene el jugador. También depende de Alfredo Arias. Vamos a ver. Yo lo decía ayer. Es el último votito de confianza que le doy. El último voto de confianza... Como para decir, bueno, está, el loco está y hay que aprovecharlo. Bueno, evidentemente demostró que está. El Alérgico la rompió. Coelho puso una historia poniendo ganó el más grande. Aparte, realista, un genio. Ya hizo más que menos. A ver, vamos a ver si puso eso. Vamos a ver, vamos a ver. Le faltó levantar la cabeza y apuntar el centro a un compañero. Le faltan algunas cositas, pero... qué sé yo. Hoy, evidentemente, no lo puedes criticar. No se lo puede criticar. Estuvo bien. Estuvo bien y espero que sea así. A ver. Qué grande, Coelho, loco. Bueno, un poquito... va, en realidad... A ver, él compartió la historia, ¿no? Él compartió la historia, nada más. Me parece que él compartió la historia. A ver si se puede ver eso desde la computadora. Me parece que él no pone eso. Él no lo escribe. Claro, él no lo escribe. Él comparte eso. Él lo comparte. Bien, Coelho picante. Bien, Coelho picante. Claro, él en realidad no es que pone eso. No es que lo escribe él. Pero comparte la historia. O sea que está. Ya está. Básicamente está poniéndolo él también. Vamos a seguir viendo a ver qué más subió. Bora, Coelho. ¿Qué es Bora? O, no sé si es Bora o Bora. Primero, Tomuitus. Es de la mujer de Coelho, me parece. Este es el hijo. Festejando. Para aquellos que decían que es hincha nacional el hijo, no sé qué. El hijo es hincha de Coelho. El hijo es hincha del padre. Ahí está Coelho. Buena foto. Pa, acá ayúdenme que yo portugués tengo cero. Vamos, significa. Ahí va. Está el Rosso en el chat. Saludos, bro. Para Ben firmado. Foi sofrido nos penaltis, mas nao teve jeito. Venceu clásico, no entendí un pingo. Monter, feliz firmado. Será o primero de muitos. Bueno, ta, no entendí nada, pero entendí. Selfie. Selfiña, un modelo de auto, me dice. claro, el Bor un modelo de auto. Bien, Coelho, no subió la historia con Cachete. Cachete subió una historia con él. A ver, paren que les muestro. Cachete subió una historia con él. Está muy buena, miren. Miren la historia de Cachete. A ver, el Fabio tiene tremendo portugués. Nada, sí, nefasto, boludo. Tengo más inglés que portugués, imagínense. Aunque usted no lo crea. Para Benz sería enhorabuena, algo así. Sí, para Benz más o menos se entiende. ¿Entendés inglés y no portugués, que es más fácil? Sí, no, insólito. La barra siempre va a estar, qué grande. Ahí entró el Cachete. Necesario el ingreso de Cachete, ¿eh? Otro más en el bolsillo, ya sabe, vieja, aguante Peñarol. La pelota siempre al 6. Acá está. Ah, la subió, sí, la había pasado sin querer. La había pasado. Felicitaciones, hermano, fue sufrido y no me dejaste leer. Ah, perdón, Rosso. Viene el bigotinho, picante. ¿Vieron el emoji picante ahí en el chat? Grande, Denis. Dolado correcto, me urmao. Eso lo entendí clarito. Dolado correcto, me urmao. Se entiende todo. Está del lado correcto. Ahí estaban los picantes en el chat. Los picantes mexicanos. Del lado correcto, bien ahí. Picante ahí. Cachete Sarabia. Voy a poner el picantito en el chat.
Porque estuvo picante, estuvo picante, estuvo picante. Picantito, cachete, bien cachete. Bueno, bien, me gustó la historia de Coelho. Marcando territorio. ¿Metió traductor el cachete? Capaz que sí. Capaz que sí. Bueno, seguimos con las puntuaciones. Porque falta hablar de Abel. Mirá lo que subió Coelho de una cuenta de Peñarol. Lee la descripción. A ver. Vamos a ver. Ese picante mexicano es por vos, claro. Ahí están los picantes en el chat. A ver. Coelho. Qué rica los picantes en el chat. Bien, bien, bien. Bien los dos. Bien cachete, bien Coelho. ¿Cuál cuenta de Peñarol? A ver. Bora, Coelho. Vamos, Coelho. Acá. Ah, no, esto no. Leo quería sacarse la selfinia carbonera. A ver. ¿Cuál cuenta de Peñarol, gente? El centenario y la hinchada del glorioso Peñarol. ¡Ah! Acá, esto. Cuando estás del lado correcto, se festeja con más ganas. ¡Qué riqui! ¡Vamos, Coelho, no más carajo! ¡Vamos, Coelho, no más carajo! ¡Qué rica, oh, qué rica, qué rica! ¡Qué rica, Coelho! Bueno, al final el marco que te hice no te gustó, no lo pudiste poner. No, estaba en otra y no lo hice, pero gracias, bro, amigo. Ahora, por ejemplo, esto del número, a ver que lo voy a activar ahí. Esperen, a ver un segundo. Esto, que es donde... Ay, acá. Esto, me lo mandó Ramiro. Se la rejugó. Así que, bueno, ya lo habían visto. Gastamos plata al pedo con Abel, dice acá. Bueno, ahora hay que hablar de Abel. Bueno, ahí habilité el número. Ya son y 42, así que en un ratito ya terminamos. Vamos a estar a 20 minutos más o menos. Así que empiecen a mandar audio si quieren. Ahí está el número. Tiene el número acá en pantalla como para empezar a mandar audios. Vamos a empezar a hablar de Abel. Que no hablamos de Abel. Vamos, Evo, te ponete las pilas. Bueno, tema Abel Hernández. Fabio, ¿vas a ser de sudamericano? Sí, ya el partido de la otra vuelta lo vi. Dos barras tenés ahora, Fabio, estás con todo. Sí, pero una barra es para los miembros. Los Paranormal Boss. Un objetivo de 10 hasta febrero. O sea, hasta final de febrero. ¿Es verdad que Nacional regaló entradas para llenar la tribuna? La verdad no tengo ni idea. Bueno, la joya. Vamos a hablar de Abel. Abel Hernández. Pasa lo siguiente con Abel. Yo no me bajo del barco de Abel Hernández. Yo confío en Abel Hernández. El tema es que evidentemente no está para jugar todavía. Ese es el gran tema de Abel Hernández. Bueno, saco el número. En un ratito lo activo de vuelta. Porque voy a grabar esto. A ver, seguramente. El tema opinión Abel Hernández. Ahí está. A la joya hay que pulirlo. Le falta brillo. Dice Gafesur. Abel. ¿Qué piensan de Abel? ¿Le tienen confianza a Abel? Voy a hacer encuesta ahora. Desde octubre que no juega, dice Fabricio. Dato no menor. Voy a hacer encuesta en el chat. Para ver si le tienen confianza. Si todavía le tienen confianza a Abel. ¿Todavía le tienen fe a la joya? ¿Sí o no? ¿Todavía le tienen fe a la joya? ¿Sí o no? Encuesta en el chat. Elijo creer a Abel, dicen acá. Bien. Vamos a ver cuando arranque el campeonato, dice Matt. Gente, somos 412 personas en vivo. Los invito a dejar un like, un me gusta que me ayuda un montón. Van 163. Si podemos llegar a 200 sería una locura. Bien. Para mí que este año es goleador la joya. Bueno, tema Abel Hernández. Voy a dar mi opinión, mi visión. Yo no lo veo... No lo veo bien. Lo veo mal. Lo veo mal en los controles. Mal en las recepciones. Mal en un millón de cosas. Lo veo falto de fútbol. Ahora, no lo voy a matar ni me voy a bajar del barco de Abel Hernández. Para mí, es una buena contratación. Que hay que darle tiempo. Capaz por ahí no tiene que empezar el campeonato titular.
pero le tengo mucha fe. Le tengo mucha fe y le tengo confianza. O sea, el loco se va a poner en forma. Va a volver a ser lo que era seguramente. Y va a hacer goles en Peñarol. Hay que tenerle confianza. ¡Opa! ¡Nah! ¡Qué grande, loco! ¡Qué grande! Bien ahí, loco. Bien ahí, Eddy Burgos. Bienvenido. Ahí está la alerta. Ahí está. El gordo de la Colombia es ahí en alerta, Gracias, Eddy Burgos, por esa donación. Va, no, donación no, perdón. Por esa membresía. Te damos la bienvenida para Normal Voz. Vamos, tres. Gracias, gente. Bueno, seguimos Temabel. Seguimos Temabel. Seguimos Temabel. Por lo que veo, en la encuesta le están dando confianza a la joya. 127 votos hasta el momento y es muy, muy positivo el panorama. Hay gente que no le tiene fe. Me gustaría leerlos a los que no le tienen fe, que digan por qué. ¿Por qué no le tienen fe a la joya? Los leo en el chat. Los leo. El gordo de la Colombia me trae pizza a casa. ¿En serio? ¡Qué grande! Acero mandó un saludo, amigo. Es un genio. Muy falto de fútbol, Abel. Muy falta fútbol a Abel. Hay que darle tiempo. El tema es que no se le puede esperar para siempre. Hay que irlo mechando. Tal cual. Coincido totalmente. Coincido totalmente. Le tengo toda la confianza del mundo. Todo el apoyo a la joya. Bien. Bien, bien, bien. A ver. El Betabel igual confío. Cruz y Arezzo los titulares. Bigote Abel de suplente. Para entrar a los últimos 15 minutos. Dice Guillermo. Bueno. Mi opinión sobre Abel Hernández es esta. Yo creo que Abel Hernández va a agarrar fútbol, va a mejorar. Es cuestión de que le den cancha, pero sinceramente no está en el momento como para jugar titular. Tiene que ir agarrando cancha de a poco, no tiene que ser titular. Porque también lo vas quemando. Lo vas quemando y vas haciendo que la gente no le vaya gustando. Ayer lo vi un poco mejor, pero le falta mucho, dice Denis. Ayer participa, por ejemplo, en la jugada del gol de la Quintana en el primero, participa. Participa porque mete el cuerpo, rebota una pelota para Seba Rodríguez y después es todo de Seba Rodríguez y la Quintana, ¿no? Pero participa, participa. Lo veo mal en los controles, lo veo como tosco. Esa es la realidad, lo veo como tosco. Aún así, le tengo mucha fe. Mal físicamente, fútbol tiene, dice Nelson. Recordemos que venía recuperándose una lesión de tendón, si no me equivoco. Venía recuperándose una lesión. Yo le tengo fe a Abel. Sé que va a rendir, dice Eddie. Hay que darle tiempo, hay que darle tiempo. Estamos todos de acuerdo, entonces hay que darle tiempo. Porque, por ejemplo, en AW, yo dije que a Abel le tengo fe y me estaban matando. Me están diciendo, no, pero vos le defendés a Abel, no sé, no sé cuándo. Bueno, pero, a ver, no es que lo defienda. Ayer jugó mal. Jugó mal el clásico, jugó mal... no solo el clásico, jugó mal también, por ejemplo, el partido que debuta, creo que fue contra Estudiantes, ¿no? Talón. No, Fabio, no tendón. El talón. Tenía un problema en el talón. Yo pensé que era el tendón de Aquiles que tenía el problema. A ver, vamos a buscar. Porque ya no sería lo mismo. A ver. Tendón es más complicado que talón. Con San Lorenzo. Ah, con San Lorenzo debutó. Ah, fue con San Lorenzo. Está. Con San Lorenzo no lo vi bien. No lo vi bien. Es una realidad. A ver. Talón fue. Es importante ese detalle. En el tendón de él, no, en el de aquí, le dice. A ver. No encontré nada igual. Porque es una información que la tiró Nacho Oviedo. Peñarol lo informó al respecto de eso. Hay que darle tiempo, estás loco. Va a empezar a jugar cuando termine la Sudamericana, dice acá Javier. Bueno, igual se trajo a eso. O sea, se lo trajo a Abel como para esperarlo un poquitito y estar eso. Arezzo creo que viene en forma. Arezzo creo que ya puede empezar a jugar. Roland le saca el puesto, dicen acá. Vio que en el primer ciclo de Abel no fue muy bueno. A mí no me gustaba porque jugaba como jugó en estos partidos, dice acá Guillermo. Para mí Abel va a ir creciendo poco a poco después que se encuentre con el gol, pero lo de goleador lo tiene. Sí, para mí lo tiene. Para mí lo tiene lo de goleador. Yo le tengo fe. El tema es que, claro... ¿Qué haces de mientras? Tenés a Oscar Cruz, tenés a Arezzo. Viene sin fútbol, dicen acá. Arezzo viene sin fútbol, pero es un pibe. Yo creo que Arezzo es un caso distinto, porque si bien viene sin fútbol, es un pibe. Mientras más pibe sos, más fácil se te hace todo. Esa es la realidad. Cuando vos sos bien botija, si bien no tenés la experiencia,
tenés todo lo otro, que es la potencia física, la leche de la juventud, boludo. 20 años tener eso, ¿entendés? 20 años. Por más que no venga con fútbol, enseguida agarra. Y físicamente debe estar bien. Fue un problema en el talón, no entiendo. Ah, bien, gracias. Perdón, mala mía. ¿Para dónde fue el Toto? Para Grecia. Bueno, final de la encuesta, casi 200 votos. Todo el mundo le tiene fe. Yo pensé que era más peleado. Vi mucho comentario negativo ayer sobre la joya. Bueno, seguimos, gente, porque faltan algunos jugadores y ya pasamos a los audios. A ver. El problema de los goleos lo tenemos adentro. El entrenador de goleos es Ferro. El tipo era horrible atajando y saliendo nefasto. ¿Qué puede enseñar? Yo lo voy a atajar, dice Álvaro. Sí, eso es algo a corregir, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo no le tengo nada de fe a la joya, dice Charlie Black. Sí, aguanta el alérgico. La defensa horrible. Hay que hablar de la defensa. Hay que tener en cuenta que hay una lesión. Tampoco le vamos a exigir tanto. Bueno, Ian. Voy a hablar de los suplentes, de los que entraron. Y pasamos a... ya los audios, a ver si han mandado. Activo de nuevo el número igual. Bueno. Los ingresos, los primeros tres, porque fueron tres ingresos juntos. Fueron, si no me equivoco, a ver, voy a tirar de memoria, porque no los tengo vistos. No los estoy viendo ahora. Voy a tirar de memoria. Salió el Pato Sánchez, me acuerdo. Salió Kevin Méndez. Y salió... a ver... y salió la joya, ¿no? No, la joya no. ¿Quién fue? ¿Cómo no me acuerdo? Qué increíble. No me acuerdo. Abel. ¿La joya fue? Pedro. No, Pedro fue después, me parece. Sí, la joya. Bueno. Por el Pato Sánchez... entró Jomenchenko. Por la joya entró Bentancur. Y por Kevin Méndez fue Mancilla. Ahí me acordé. Me acordé. Me costó, pero me acordé. Esos fueron los jugadores que... ya están llegando los audios, ¿eh? Ya los estoy viendo. Lo vamos a ir escuchando. Ahí están descargando. Abro los chats y ya los voy descargando, ¿está? Así después los reproducimos. O sea, ingresaron Bentancur, Mancilla y Jomenchenko. De Jomenchenko no puedo opinar objetivamente porque el loco me parece un jugadorazo, me encanta. Para mí jugó bien. Además, tuvo personalidad como podría patear el penal. Silvio Arauz, un jugadorazo. Jomenchenko va a ser un jugadorazo. ¿Vigote, estás en vivo? Sí, estamos en vivo. Muy buen jugador Jomenchenko. Le tengo mucha fe, muchísima fe. Tuvo personalidad. Le dio un poquito... hoy es Sports Más, sí. Ay, hoy es Sports Más. Le dio mucha vida a la mitad de la cancha. Creo que era necesario el ingreso a Jomenchenko. Bien Jomenchenko. Es un jugador que merece minutos. Después, Mancilla. Mancilla no me gustó del todo, pero hay que decir que tuvo personalidad para patear el penal. Lo pateó bien. Es zurdo. Lo cual... aporta, creo que le da más desborde que el propio Méndez por momentos. No sé por qué no fue convocado Alonso, porque también... no sé por qué fue convocado Alonso, porque también podría haber jugado. La verdad no tengo ni idea por qué fue eso. Pero... de verdad... Mancilla no tengo mucho más para decir. Es un pibe, no... Me cuesta tanto matarlo como inflarlo a Mancilla. No lo veo todavía listo. Me falta un poquitito más de Mancilla. La verdad es que me falta un poquitito más. Tiene condiciones, evidentemente, ¿no? Pero hasta ahí. No, todavía no está pronto. A diferencia de Jomenchenko, no lo veo pronto. A Jomenchenko sí. A Mancilla siento que le falta. Está verde, dicen acá. Exacto, es como que está verde. Tiene con qué. Le veo potencial. Le veo personalidad, sobre todo. Pero no es por personalidad que no está listo aún. Es un tema quizás físico o de falta de fundamentos, de conceptos más que nada. No es por falta de condiciones. Condiciones tiene.
Bueno. Así que Jomachenko, Mancilla ya más o menos está. Bentancur era un mal necesario, como dije hoy. Tenía que sacar pelotas arriba. En ofensiva no aportó absolutamente nada, es una realidad. Más o menos lo mismo que Abel, pero ya el hecho de que despeje pelotas abajo ya fue fundamental. No puedo matarlo a Bentancur en el partido de ayer tampoco. Más que nada por el pasado. Después ingresaron Ferreira, Rossi. Ferreira, Rossi. ¿Y quién más entró? Ferreira, Rossi, Coelho. Ferreira, Rossi, Coelho. ¿Y ahí cuántos cambios vamos? Vamos, 6. Falta uno, capaz. Me está faltando alguien que seguramente haya entrado. ¡Ay, Cachete! Y Cachete. Ahí está, Cachete. Me está faltando Cachete. Bueno. Ferreira, más o menos, no lo vi del todo mal. Perdón, no lo vi del todo bien. Tampoco del todo mal, ojo. Por momentos marcó bien, le costó. También tuvo que marcar a Fagundes por muchos momentos. Fagundes, que fue uno de los que jugó mejor, en la realidad. Me parece que Ferreira tiene potencial, todavía le falta. Y hoy por hoy Pedro Milanz es más. Hoy por hoy Pedro Milanz es más. No lo vi del todo bien a Ferreira. Jugador que yo le tenía mucha fe. Pero le falta, le falta. La realidad es que le falta. Después. ¿Quién más? A ver. Cachete. Cachete para mí fue un ingreso súper necesario y jugó bastante bien. Se equivocó en un pase que nos complicó, pero después mete una bocha preciosa para... ¿Para quién fue? Para Rossi creo que fue. Mete una bocha preciosa. Después esa jugada no termina en nada, pero evidentemente con Cachete pasa esto. Dicen que tiene mal pase. No tiene mal pase. Porque alguien que tiene mal pase... O sea... Diferenciemos, por ejemplo, la decisión del pase. Diferenciemos la decisión del pase con la ejecución del pase. Diferenciemos eso. Ejecución del pase no es mala. El pase que mete cruzado, tipo cambio de frente, pero para adelante, fue buenísimo. O sea, el loco, ya le he visto varios pases de esos a Cachete. O sea, no es malo ejecutando los pases. A veces se equivoca en la decisión. Y eso hace que pierda alguna que otra pelota. Hay que referir la victoria a los de las gallinas de Star Plus, dice Denis. Ana Inés es recontra, tan loco. Claro, Fabio, es por ahí lo del Cachete. Exacto, hay que saber diferenciar eso. Es malo con los pies, le sale una de carambola al Cachete. No. Ahí no coincido, Eric. Perdón, pero no coincido. Él tiene buen pase. Él tiene buen pase. Porque no te sale un pase de carambola de 40 metros. Perdón, pero un pase de 40 metros no te sale de carambola. No te sale carambola. Porque si vos no te tenés confianza en hacer esos pases, no lo haces. O sea, evidentemente el loco los hace. Ahora, se equivocan pases más sencillos. Porque intenta pases dificilísimos, ¿entendés? Y se equivoca la decisión. Puede ser la decisión. ¿Entendés? Entonces, cuando es la decisión, es trabajable. Es muy trabajable. Ahora, para mí es más complicado que un tipo que no hace pases de 40 metros empiece a meter pases de 40 metros a que un tipo que los hace se deje de equivocar en pases más sencillos, ¿entendés? Al que sí le dio tremendo pie es a Jomachenko, como se escribe, Fabio. Si marca un poco más, le conviene el puesto a Cachete, dice Eric. Jomachenko, ojo que ahí hay disputa y están los dos ahí peleando por un puesto. Ojo que también se puede meter Cristóforo en ese saco. Es más, hoy por hoy, para mí, después del clásico, parten por delante Cachete y Jomachenko. Para mí, hoy en día, están ellos por delante. Cachete es igual que Trindade cuando recién vino, errando los pases. Y bueno, pero claro, pasa que también puede ser por decisión, que para mí es el caso, no porque tenga mal pie. Para mí no tiene mal pie. Porque un tipo que tiene mal pie no te mete el pase que metió Cachete ayer y que ya metió varias veces, no es el primero. Entonces, tienen que decidir mejor. Hay una jugada, por ejemplo, que quiere hacer un pase para adelante, complicadísimo, que evidentemente recupera Nacional, porque era difícil. Esos pases no los tiene que intentar. Tiene que, a veces, jugar más sencillo. Tiene que decidir mejor. Simple y llanamente, tiene que decidir mejor. Bien. Cachete bien. Fue un ingreso necesario, creo que le dio más estabilidad a la mitad de la cancha. Me gustó Cachete. Después, Rossi. Rossi no lo vi bien. Otro partido en que no lo veo bien. No lo veo bien. A Rossi no lo he visto bien. Saben lo que pienso de Rossi, saben que lo doy re para adelante. Para mí es uno de los más talentosos. Es uno de los que tiene que dar el paso hacia adelante.
pero en esta pretemporada no lo vi bien. Ojo que no quiere decir nada, porque puede ser una mala pretemporada y sin embargo después en la temporada empezar a destacar. Así que no me parece un problema. No me parece algo para preocuparse. No me parece para preocuparse, pero no lo vi bien a Rossi. Perdió alguna pelota que no tendría que haber perdido. No se sacó tanta gente encima. No sé. Larga la pelotita, bueno, acá claro. Tiene que... Hizo una de más en algún momento. También. Te dedicas a eso. No tenés problemas de dinero en un mundo en crisis. Tendrían que jugar sobrados y ser profesionales y no lo son. Traigan de la favela con ganas de salir adelante. Hagan un campeonato, dice Rick. Lo que tiene Rossi es que a veces se mete en un embudo y se entrevera. Rossi no está bien. Lo positivo es que convirtió el penal que el otro día lo había errado. Rossi hizo el penal. ¿Rossi le pegó un penal? No me acuerdo. ¿Quiénes patearon? La memoria que tengo es nefasta. Empezó pateando Menose. El segundo creo que fue Mancilla. Puede ser. El tercero Jomenchenko. Para dejar de pensar. Jomenchenko me acuerdo que pateó. Pateó bien. Seba Rodríguez pateó bien. Y Bentancur erró. Ahí está, fueron. Menose, Mancilla, Seba Rodríguez, Jomenchenko y Bentancur. Esos fueron los cinco. Fue Rossi. No fue Seba. Por acá Michael dice Menose, Mancilla, Rossi, Jomenchenko y el alérgico. Para mí fue Seba Rodríguez, ¿eh? Menose, Mancilla, Jomenchenko, Seba y el alérgico. Para mí Rossi no pateó. Para mí pateó Seba Rodríguez. ¿Podremos reaccionar a los penales? Me parece que no. Me parece que no. Rossi no pateó. No pateó. Fue Seba, es verdad. Convirtieron todos menos el alérgico. Seba Rodríguez pateó y la metió en el ángulo cruzado. Me acuerdo, sí. Sí, me acuerdo. Rossi erró el penal contra Unión, pegó en el palo. Me acuerdo. Bueno, bien. Sí, Fabio, lo que está en YouTube se puede reaccionar. No se puede. Muchas veces me tiran strike. Entonces, por las dudas, mejor no. Está en YouTube los penales, pero de Tenfield. Por eso, no, mejor no. Hay audio, gente. Ahora vamos a escuchar los audios. Patió Seba, sí. El alérgico es un tema. El alérgico es un caso. Los penales, Jomenchenko, boludo. En Gol TV capaz que puedo, sí. En Gol TV puedo reaccionar, sí. Rossi es como el hermano, Fabio, pecho frío. Da, amigo, el hermano está en Europa, boludo. Está en Europa. Fabio, un montón de videos de Arezzo que no son de Tenfield para reaccionar. ¿En serio? Los reacciono. Mañana los reacciono. Reaccionar y ESPN's fan, Fabio. A eso me parece no puedo. Pateó el CEO y no gritó el gol. Bueno, está. Detalle, con que juegue bien me basta. A ver. ¿En qué estábamos hablando? Ah, bueno, ¿quién me falta? Cachete ya hablé. Rossi ya hablé. Ferreira ya hablé. Ya hablé de todos. Me parece ya hablé de todos. Ya hablamos de todos. Bueno, nada, gente. Esos fueron los rendimientos a mi criterio. ¿Qué es esto? De un lado. ¿Puedo reaccionar a esto, a ver? Silbidos por un lado, aplausos por el otro. ¿Qué les pasaba, boludo? Estás loco. Para mí debería quedar igual. Bentancur, Abel me está decepcionando mucho. No hizo nada y en el primer gol durmió la siesta. Tendría que haber defendido mejor en el primer gol, ¿sabes? Tienes razón. Tienes razón. A ver. Vamos a reaccionar lo que subió Peñarol. No, vamos a escuchar los audios. Y el hinchada que decís, Fabio, qué fiesta, papá. Mirá, tema hinchada. Pasó esto. Claramente, como yo hago la transmisión en AW, no estando en el estadio, sino estando en mi casa, no puedo ver el tema de la hinchada. Normalmente, ¿no?
Pero lo que sí te puedo decir es que ayer, cuando se nos corta la transmisión, porque ayer tuvimos mala suerte con ese tema, se nos cortó la transmisión, pongo el partido y se escuchaba la hinchada de Peñarol. ¿Cuál era la canción? Creo que era... El ahora, el ahora. Creo que era esa, o si no, una parecida a esas que son, que se agitan abundante. Abel estuvo en Europa y es pecho frío, dice acá. No es pecho frío, Abel. Para mí no es pecho frío, está falto de ritmo. Peñarol, creo que era esa, sí. Se escuchó abundante. Después me metí a la transmisión, fue el único de las dos hinchadas. Fue el único que pude escuchar. Entonces, pienso yo que si puso un ratito el partido, lo único que escuché fue a Peñarol, pienso que se habrá escuchado más Peñarol, la verdad ni idea. No es pecho frío, aguante Abel. Yo tengo fe. Claro, eso fue cuando se picó en el corner, se venía abajo, amigo. Ahí está. Sí. Ahora fue un momento picado para los dos y destacó Peñarol. El tema es que lo que se escucha son los micrófonos y pueden poner uno u otro. Sí, eso es verdad también. Eso es verdad. Eso es cierto. La verdad que es cierto, así que no sé. La verdad no tengo ni idea. Pero los videos que vi, locura total. Locura total de la gente. Locura total de la gente. Yo escuché... Oh, Peñarol. De Cardoso hablaste, hablamos, sí, de Cardoso. Nada, de Cardoso darle apoyo, respaldo, pero que hay que traer un arquero. Que una cosa no necesariamente es contraria a la otra, ¿no? Miren esto. Qué mal salió Rochet, ¿no? Jugó mal Rochet. O me parece a mí. Uf, dice Fabricio. Fabio, se cortó toda la transmisión. No entendía, amigo. Golazo, buen gol. ¿Jugó mal Rochet o no? Me parece a mí nomás. Salió mal, para mí salió mal. No jugó bien. Bueno, vamos a escuchar los audios. Vamos con los audios, gente. Vamos con los audios. A ver, ¿qué tenemos por acá? Fabio, hoy comemos gallinas con polenta. Es de ayer. Un saludo, gracias por ese audio. Me equivoqué. Hola, buenos días. Mi opinión de lo que fue el partido, sinceramente, inconforme por el resultado en la cancha. La verdad, ponernos 2-0 a los 12 minutos y terminar 2-2. Inconforme los errores de la defensa. La verdad que tenía que haber sido un partido para haberlo aplastado. Tal cual. Yo entiendo el 2-1 que lo encontraron enseguida ellos, pero nosotros teníamos que seguir acelerado y enfocado y perdimos los primeros 10, 15 minutos que estábamos jugando bien, después jugamos súper desordenado. Tal cual. Después considero que al primer jugador que tenemos que bancar es a Thiago Cardoso. La verdad bien. Que no es fácil por el momento que estaba pasando y volver a las canchas, él elegir a entrenar también, como lo dijo el técnico. Hay que estar también. Así que el primer jugador que banco es Thiago Cardoso. Tiene razón. Después también que se hizo en la encuesta lo de la joya, yo creo que es muy muy poco partido como para ya deducir que no está para jugar o no. Coincido. Lo que sí hubiera querido que en vez de joya esté Cruz, que ya demostró que es un jugador titular. Vos sabés que coincido mucho, ¿no? Coincido mucho con lo que dice. Entre los dos y a nivel en que está jugando, hubiera puesto a Cruz y a Abel Hernández lo hubiera dejado para el segundo tiempo. Yo también. Tienes razón. Lo mismo que no entendí lo del Cachete. Para mí el Cachete es un jugador titular en Peñarol. Bien. Coincido muchísimo con lo que dice. La verdad que entiendo su postura. Coincido. Lo de Cachete por ahí entiendo que haya sido suplente y que se haya apostado por Cristóforo. Por el rendimiento que venía mostrando uno y otro en la pretemporada, pero al fin y al cabo lo importante son los partidos definitorios, así que Cachete para mí hoy en día está por delante, Cristóforo. Coincido mucho, gracias por esos audios. Ya que no me das bola,
Quiero reclamar mi camiseta. Nidia. Decirle al machete de Freddy que me regale una camiseta. Si no, me voy con Julito. ¡No, Nidia! ¡No! ¡Pará, Nidia! Saludos, Nidia, gracias. Gracias por esos audios. Fabio, ¿mirás Peñarol Basket? Hoy juega contra Defensor. A veces miro. No lo soy. La verdad no soy de seguir mucho el básquet. ¡Descansó, Nidia! Pará, está Nidia en el chat, no está para peor, Nidia. Le voy a poner, no. Bueno, vamos a seguir. Acá está Lauti. Lauti mandó 15.000 audios. Pero tiene cura, te llevamos en el corazón. Carbonero, ponga más huevo. Pero son todos cantando, Lauti. Siempre a tu lado. Pará, Lauti, opinate algo, Lauti. Que ganas. Qué manija. Para hacerla siempre acá. Lauti es el que medía 50 centímetros, sí. Él dice que mide 50 centímetros. Yo digo, pero 1.50, no, 50, bueno. Está. Esa banda de cobardes. ¡No! Pará, Lauti, pará. Para poderte venir al estar. Yo lo... La bandera, que está tu chada, que te voy a apoyar. Haz lo que yo digo, para estar carbonero. Y vayas a donde vayas. Contigo yo voy a estar. Pasar a los jugadores, dame lo dirigente. Estás en la lista negra, Lauti. Los primeros dos opiné. Los primeros dos. Está bien. Afinando, la verdad que muy afinado todo. A ver, bueno, vamos. Hola, Fabio. Vamos, Peñarol, nomás. Che, ayer la gallina cuando iba perdiendo no alentaba, pero cuando empataron sí. Esos son así, son amargos. Nosotros cuando vamos perdiendo seguimos alentándonos como ellos. A la Quintana primera vez que le... Lo quiero mucho al Lauti, es un fenómeno. Es un fenómeno el Lauti, lo quiero mucho. Pero tiene cura. Pará, amigo, está re bonita, Lauti. Bueno, seguimos. No puede jugar nunca más en Peñarol. Y la joya... Contundente. Bien, pero si sigo jugando así, ni en el banco lo pongo. Al loco, muchacho, parece un... Contundente. Parece, no sé, se arrastra. Se olvidó lo que es correr. Otra cosa... Nacional, y bueno, ya está acostumbrado a irse con la cola rota en los clásicos. ¡Oh! Iba re bien el audio. Bueno, contundente lo de la joya, ahí no coincido, pero con lo de Menose sí. Con lo de Menose coincido totalmente. Voy. Buen día o buenas tardes para todos. Nada, cuando Peñarol... hizo el segundo gol. Tenía un olor a 5-0. Pa, mal. Que estaba re emocionado. Después estaba, nos empataron al toque. Una cagada. La Quintana notable fuera de... ¿Flashearon esa de 5-0 ustedes? Yo la flasheé un poco. No les voy a mentir. Yo flasheé un poco 5-0 cuando íbamos 2-0 enseguida. Un poquito dije, bueno, está. Puede estar. Lamentablemente no. Pero la flasheé. Un equipo un poquitito más armadito. Pa' mí sí. Sí, re, dicen acá. Fa mal, tenía pinta de goleada. Sí, me acordé enseguida. Yo sabes que la flasheé un poco con eso. Serie. El segundo tiempo se perdió un poco. Lógico. Se cansó. Abel Hernández poco. Pero le tengo fe, va a levantar. El resto de los jugadores. Bastante bien. El Pato Sánchez. Bastante prolijo. Sí, bastante. Vamos a decir que jugó muy bien. Valentín Rodríguez. Bastante bien también. La saga, un flan. La saga, Pedro, un desastre. Bien. Thiago, muy nervioso, lo vi. Cristóforo perdido. Pero está, sí. Cumplió. Kevin Méndez, muy bien. Después de los que entraron, el que me decepcionó, Ferreira, yo pensé que la iba a romper. Se asustó. Normal, un pibe.
Un clásico es complicado. Para mí no jugó tan mal Ferreira. Tomando otro para no hacerlo tan largo. Dale, dale. Bentancur demostró otra vez que no estaba ya. Ya no está. Ya cumplió el ciclo. Era para entrar a Oscar Cruz. Menos sí. Mal que vino Arezzo. Espero que rinda porque no sabemos si va a rendir. Va a rendir en eso. Confiemos. Notable. El que noté un poco perdido también fue Máximo Alonso. No entró Alonso, Mancilla capaz. Pero bueno, es normal, son cosas Mancilla. De los pibes. Hay que tenerle fe. Y bueno, se ganó el clásico. Que era para haberle hecho un lote de goles, pero bueno. Bien igual Peñarol en haber ganado. Creo que los cambios fueron hechos en el momento correcto. Para mí no. A mí no me gustó Alfredo Arias. No me gustó. Creo que estuvo lento en los cambios. Oh, perdón, dije Alonso y era Mancilla. Ahí estaba bien. Ahí aclaró que era Mancilla. Bueno, vamos a seguir escuchando audios, ¿les parece? Fabio, saludos. Saludos, Dani. El Seba. Es la confirmación de que eso de llenar a Peñarol de Peñarol es mentira. Lo que hay que hacer es llenar traer buenos a Peñarol jugadores. De buenos jugadores. Claro. Y Sebastián Rodríguez es muy bueno. Eso es un hecho. Sin duda. Entonces vamos a intentar traer a jugadores buenos. A Abel veremos qué es lo que va a pasar. Pero por en cuanto tiene el escudo de Peñarol tatuado en la pierna, pero no jugó nada. Y Sebastián Rodríguez, que es hincha nacional, hizo casi todo bien. Tienes razón. Vos como me tapó la boca la Quintana ayer, vos. Vamos arriba, carajo, Peñarol. Vamos nomás, sí, da gustito a ese cuando medio que te tapa la boca jugando bien. Hola Fabio, yo estoy de acuerdo con vos, que después de ir ganando 2-0, era para haberlos pasado por arriba. Claro. Yo pensé que se venía otra goleada, pero también es cierto que el empate fue por errores nuestros y no por virtudes de ellos. Pero como un clásico, yo quiero ganar hasta en las bolitas, así que estoy contento. No estoy conforme, pero estoy contento. Vamos arriba, Peñarol. Bien, Eddie Burgos, bien. Conforme, pero no contento. O dijo contento, pero no conforme. Contento, pero no conforme, ahí está. Contento, pero no conforme. Yo estoy en esa también. O sea, estoy contento porque les ganamos por penales, pero no estoy conforme. Prefería pasarlos por arriba. Ya, Fabio, toda la vida. Y tendríamos que haber hecho eso. Bueno, muy contento con la victoria de ayer. Bien. Para mí se podría haber ganado bien en los 90 minutos. Tal cual. Lo vi flojo a Thiago Cardoso con la salida de arriba. El gol, si bien cabecea fuerte Gigliotti, lo veo falto de reflejo. Y bueno, tiene eso por lo menos en los penales que se agiganta. Después, no puedo creer, la verdad, sinceramente no puedo entender cómo juega menos al fútbol. Totalmente. Es por esto el mensaje más que nada. Totalmente. Por favor, vos, qué perro, por favor. Bueno, un saludo. Saludo, gracias. Está de mal canal, Fabio. Vamos grande, arriba, con gracias. Todo. Gracias, arriba, gracias. Arole. Qué grande, loco, gracias por ese audio. Tal cual, coincido muchísimo. Sobre todo lo de menos, rompe los ojos. Buen día, Fabio, acá Víctor de Rivera. Primero de todo, contento, ¿verdad? Porque los clásicos hay que ganarlo como sea, ¿tá? Como sea, penal, en la cancha, como sea, hay que ganarlo, ¿verdad? Mancando primero a Thiago, ¿tá? Que de los dos fue el único que atajó un penal, ¿verdad? Si quieren traer otro golero, bueno, que lo traigan, ¿tá? Pero que sea un golero que le haga presión a Thiago, como te dije la otra vez, ¿tá? Después, en el primer tiempo me gustó muchísimo la Quintana, ojalá siga así en el campeonato, ¿verdad? Me gustó Valentín, como siempre, yendo para adelante, ¿está? Los laterales me gustaron. Qué bueno es Valentín, loco. Gustaron los dos, y bueno, y la defensa hay que trabajar más, hay que laburar más, Arias tiene que laburar mucho más. ¿Estamos, Fabio? Vamos. Un abrazo. Abrazo, gracias por ese audio. Ah, Fabio, acá de vuelta Víctor de Rivera, me olvidé de algo, el temita la joya. Y los laterales son fundamentales para que él rinda en el área. Los laterales tienen que subir y tirar la pelota al área, insistir en ese tema. Y le falta fútbol, obviamente, se notó ayer que le falta fútbol. Pero igual le tengo una confianza bárbara. De todas maneras, me gustaría que siempre haya un lugar para Oscar Cruz, ¿verdad? Porque el goleador tiene que estar en cancha y tiene que entrar merece, a la cancha. Merece minutos, sin lugar a dudas. Sigo medio rápido porque así escucho todos. Porque además siguen llegando. No me edito el número porque ya son 2:20. Yo normalmente saben que corto a las...
Es más, debería ya cortar. Porque a las 2 ya estoy en Sport Más. Pero bueno. Hola, seguimos, Javi, un poquito más. Hola, acá Camila de Rocha. Mirá, tenés una razón con lo que hablas de Kevin Méndez, ¿no? Un día te anda, otro día no. Un clásico te anda, otro clásico no. Yo pienso que está para suplente, no para titular. Porque el día de ayer no aportó nada por ese motivo. Hablando de Abel Hernández, es un jugadorazo, ¿verdad? Ya todos lo saben. Pero yo pienso que va a rendir muchísimo más de lo que está rendiendo. Bien. Por ahora lo sentí incómodo, me pasó la misma situación que en el debut. Como que no está todavía preparado físicamente. Es lo que veo yo desde mi punto de vista. Bueno, lo banco a Vélez, como siempre, lo banco, vamos arriba a la joya. Necesitamos traer un golero para la Sudamericana urgente, aunque Thiago es un golerazo. Y un saber urgente necesitamos, Fabio. Bueno, por lo importante es que le ganamos a la gallina, vamos arriba. Coincido en casi todo, ¿eh? En todo. Coincido en todo lo que dijo. Estoy muy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo en eso de que es un jugadorazo, de que le falta, de que va a agarrar ritmo. O sea, coincido completamente con este audio. La verdad que coincido completamente. Un saludo, gracias. Buenas, Fabio. Un abrazo y saludos a toda la gente linda del chat. Gracias por darnos este espacio también para comentar la jugada. Y nada, más allá de los jugadores que ya lo estuvimos hablando, me dejó un poco desconcertado el planteamiento de Arias. Ese rombo que no me gusta para nada, no entendí lo de Rossi. Era un partido para salirles a reventar el culo desde cero. Pasa que en teoría, más después de... Para mí el problema es que en teoría no era un rombo. Tendría que estar abierto Méndez, si no lo hizo nunca. Para mí por eso ahí fallamos también. El año de mierda que tuvimos. Así que yo en lo personal, para mí, el empate de ayer me sabe a derrota. Tal cual. Me sabe mal, si se calienta alguien de ahí del chat, pero no... Siempre los quiero pasar por arriba y era un amistoso, o bueno, un clásico para comer los crudos. Estoy de acuerdo. Así que nada, es esperar a los jugadores también, hay que sacar un poco en blanco... estos amistosos, ganamos 2, empatamos 2, jugamos mejor, creo, en los primeros que en los 2 últimos. Pero bueno, hay materia, hay madera, así que este año amarillo y negro. Saludos desde Barcelona, querido. Vamos, un abrazo. Saludos grande a la gente de Barcelona, loco. Tal cual, yo personalmente pienso de esa manera. Era para comerlos crudos, como dijo él, era para ganarles en la cancha. Y no era necesario llegar a penales, íbamos ganando 2-0 los primeros 15 minutos. Pero está. Aún así, bastante contento con haber ganado, por lo menos. Pero perdimos una oportunidad de ponernos más 20. Bueno, Fabio, acá Augusto de Salto. Un saludo para toda la gente por ahí. Le quiero poner 1.5, pero no. Le voy a poner 1. Vamos a escuchar 1. Son 2 minutos de audio. Son 2 minutos de audio. Fabio, acá Augusto de Salto. Un saludo para toda la gente por Anormal Fútbol. Y quería tocar un tema importante que por ahí creo que no se tocó demasiado en el directo, y es el tema del arbitraje. A ver. En general me pareció nefasto, no solo Jimmy Álvarez, sino toda la terna arbitral. Los líneas cobraban cualquier cosa, saques que eran para Peñarol los cobraban para Nacional y viceversa. Sí. No sabía para dónde levantaban la bandera, no sabía cuándo levantaban la bandera. Jimmy Álvarez que no se apoyaba en ellos que jugaban... el partido con los ojos vendados, y bueno, y Jimmy Álvarez también, ¿no? Cobrando faust pelotudo, sacando amarillas a veces innecesarias, pero está, como no tuvo grandes repercusiones en el partido, creo que nos habló demasiado, pero creo que es importante porque nos adelanta lo que va a ser el arbitraje en este año. Si bien Jimmy Álvarez ya está para retiro, los líneas no. Y el VAR tampoco. Y viste que ahora no se van a compartir los audios del VAR. Bueno, antes no se compartían tanto, tampoco compartían 2 o 3. Pero los que podían. Eso de que no se compartan los audios del VAR es una manera tan desastrosa de afanar, boludo. Qué nefasto, qué nefasto. Antes, mal o bien, los podías pedir. Los pedías y los dejabas escrachados. Pero ahora. Podíamos escuchar, era nefasto, ¿no? Bueno, y ahora menos libertad todavía porque no vamos a poder escuchar nada. Y bueno, si a eso le sumás que nosotros regalamos goles boludos, y si seguimos regalando goles así y nos siguen cocinando, digamos, porque no tenemos peso en la AUF, creo que la vamos a pasar mal por ese sentido. Así que si seguimos así jugando como estamos y regalando goles boludos, nos van a cocinar los árbitros y con más razón. No sé, eso es lo que...
lo que pienso yo. Tiene razón. Creo que se nos viene fea para este año en cuanto al arbitraje. No cambió mucho, inclusive creo que empeoró. Y está, por lo menos eso pienso yo. Bueno, Fabio, nos vemos, que pasen bien. Saludos, gracias por ese audio, pa. Saludos grande, loco. Vos sabés que tiene un punto el hombre. Tiene un punto, y sobre todo el tema de los audios de VAR. Desastre, nefasto, que no los compartan. Jimmy no va a arbitrar nunca más un clásico y probablemente ni siquiera nos arbitre en primera. Pero capaz que un partido Copa Uruguay, ¿no? Contra algún cuadro de segunda división. Pero no. Más allá de eso, nefasto como árbitro, nefasta la designación, lo hablamos en Sports Más. Nefasto todo. El tema arbitraje es un desastre y espero que no nos perjudiquen. Yo les voy a ser muy honesto. Tema arbitraje, si uno tiene peso en la AUF, los arbitrajes por lo menos no te cocinan. Y yo prefiero toda la vida que roben a otro que me roben a mí, obviamente, ¿no? Toda la vida, en tema fútbol. Es así. Chau. Prefiero estar cuidado en la AUF. Si lo tienen que robar a Nacional, que lo roben. Me chupa tres huevos. Donde hay mejor. Y es la realidad. Entonces, evidentemente, los últimos años nos han robado a nosotros. En el 2021 fue infame. Fue infame lo que nos robaron. Entonces, es así. Espero que este año no nos cocinen. Tiene que estar Pillo Rubio, si no, nos van a cocinar. Saludos, gracias. ¿Cómo andamos, Flavio? Yo creo también sí que era para meterles un 5-0. Considero que pecheamos, la verdad. Nacional no juega a nada. Un cuadro con Zavala no te puede empatar un partido. Nunca. Y bueno, me lo empató. Un cuadro con Zavala. Mediante centro nos metieron adentro. Me parece que nos cagamos una banda ahí. Y defendimos mal. Aún así hay muchos rendimientos que estuvieron mal y Arias demoró demasiado en la reacción. El técnico ya vio que podía haber un empate, pum, cambia la meta a Lozano para darle un plus, etcétera, etcétera. Nosotros dormido, pero hasta el minuto 60, no sé por qué, para hacer cambios, pero está. Voy a empezar a poner por 5, por 1 por 5, porque no llego, si no. Sarabia, creía yo que era evidente que no podía salir del equipo titular. La saga, meter a Coelho en lugar de Menose y tal, mucho más. Abel no está rindiendo, pero hay que confiar. Tal cual. Lo de Abel es tal cual. Sebastián Rodríguez, que hablas, ¿no? El mejor de Peñarol. Un crack. Seba Rodríguez, un crack. Gracias por ese audio. Voy a empezar por 1 por 5 porque no llego. Si no son 2:30 ya y a las 2 tengo que estar. Fabio, ¿todo bien? Yo te reclamaba. Nada, de contento. Era para haberle hecho 16 ayer. Vos, déjate de darle palo a Menose, que hace 2 días era un fenómeno titular con Coelho. Vamos arriba, un partido malo, digo, que era por un gol. Yo sé que es un clásico que marca. No. Yo que sé, un poquito más de fe. A mí me gustó cero menos rack que menos. Cero fe, cero fe. Pero se clavó en contra. Con Coelho va a cambiar el juego aéreo, dice Fabricio. Ojalá que sí. No, Menose. Yo, por ejemplo, Menose en el primer partido contra Estudiantes me pareció nefasto. Contra San Lorenzo levantó y hoy me volvió a parecer nefasto. Un zaguero no puede ser tan irregular. El zaguero tiene que ser súper regular. Todos los partidos, 6-7 puntos. 6-7 puntos. 6-7 puntos. 8. 6-7 puntos. 6-7 puntos. 8. Así tiene que jugar un zaguero. Es la realidad, 6,5, 7, 6,5, 7, 6,5, 7. Un buen zaguero hace eso, no te va a jugar todos los partidos 8, pero no puede bajar del 6, no puede. Y menos se baja de 6 constantemente. Te juega un 4, te juega un 3, se hace un gol en contra. Yo menos no me asuría, la verdad, no me asuría. A ver. Bueno, Bigote, jugador, ¿qué dice él? Acá, yo 5 y vos, claramente, al firme. Bueno, Bigote, escuchá, ¿qué querés que te diga? Yo me fui re quemado. No te voy a decir que no festejé los penales, sí, porque les quiero ganar hasta en la bolita. Claro. Pero me fui re quemado. No te pueden empatar un partido, que te lo pueden empatar, pero no de esa manera, ¿entendés? Claro, teniendo dos errores de pelota quieta. Parecían ellos el Peñarol de Gregorio Pérez de los años 90, que éramos horribles jugando y te lo ganamos de cabeza. No nos pueden hacer esos goles, ¿entendés? Tienes razón. Te metimos tremendos 15, 20 minutos de explosión, intensidad, y después nos morimos. Después te meten un 2-2 y en el segundo tiempo no fueron más que nosotros, porque no fueron más que nosotros. Pero con poquito te manejan el partido. Te quieren ganar de vivo. No, yo me fui re quemado. Hay muchas cosas que me tienen re quemado ya con Peñarol. Esperemos que todo cambie. Esperemos que vuelva a ser como antes. Tienes razón. Y sumale un párrafo, hablar del nefasto arbitraje, ¿no? Que lo puso claramente, lo puso la AUF, lo puso la gallina. En las divididas, en pequeñas decisiones, te va cocinando a fuego lento. Son unas lacras, son. Este campeonato vamos a tener que pelear contra todo eso nuevamente. Otra y eso vez. No va a ser más fuerte, claramente. Vamos a Peñarol y vamos arriba, este año es nuestro, en dos colores.
Qué grande, yo 5 y vos. Tienes razón, vos, tienes razón. Hay que decirlo, hay que decirlo. El primer gol fue Gigliotti de vivo, inventa un foul y luego gana de cabeza. Claro, no seas malo, no puede hacer eso Gigliotti, boludo. No puede hacer eso Gigliotti. Siento que hay un poco... Lo que le pasa a Peñarol es lo siguiente. Tiene mucho pibe, buenos jugadores y todo, pero... ¿Sabes lo que le pasa? ¿Sabes lo que le pasa? Que a este Peñarol... Que le tiene una carencia de referentes. Le faltan referentes. Porque los referentes no están bien físicamente y no están para jugar. Caso el Vasquito, por ejemplo. Caso Gargano. Entonces, claro... Me acuerdo que el partido clásico de la apertura del año pasado se los ganamos re de vivos. Re de vivos se los ganamos. Gigliotti, un desastre, ¿entendés? No picó adelante de en ese momento el Cachila, el Vasquito, Musto. Que Musto, malo o buen jugador, lo que ustedes quieran, pero huevo tenía, ¿entendés? Entonces... Tenemos como. Nos falta el equilibrio de gente que sea referente. Que sea referente y gente que te juegue bien, ¿entendés? Que esté en buen momento. Eso es lo que falta para mí, un equilibrio. Yo estoy medio enojado con el Mota, pero no me gusta verlo perchado. Claro, está perchado, da un poco de cosa. Musto fue positivo mientras estuvo, dicen acá. Ese es el tema. Entonces, así no nos ganan si tenemos referentes. No nos ganan así. Va, no nos empatan así si tenemos un Cachila en su momento, un Vasquito en su momento... ¿Entendés? Nos falta eso. Nos falta. Necesitamos gente así. Que no son ellos claramente porque están en mal momento. Y porque no, vos necesitas jugar bien al fútbol también. Ese es el tema. Necesitas también jugar bien al fútbol. Necesitamos gente que pueda ser referente y que esté en buen momento para jugar. Y ahí es cuando Peñarol va a ganar este tipo de clásicos. Porque empezamos ganando 2-0. Y si tuviéramos gente con más carpeta, no nos hubiera empatado nunca jamás. Nunca jamás. Coincido bastante con el audio. Saludo para Yo 5 y 2, saludo grande. Tengo otro audio descargando, es el último que vamos a escuchar. Y ya me paso a retirar porque si no, no tengo el tiempo ni para comer. Pero pará, ¿qué es esto? Pará, pero era el audio supinando. ¿Qué es esa canción? No, mentira. ¿Sabes cómo te hago un paquetito con Cristóforo Milesi Ramos y te traigo a Leonay Sousa? Leonay Sousa me gustaría, la verdad. Concha la concha de tu madre. Nada, lo vi ese video tempranito de mañana, que es una manija bárbara, boludo. ¿Querés comer encima la vida por Peñarol? Olvídate, bueno, amigo, pero... Ni desayuné, no desayuné. No desayuné. Estoy con un hambre, no puedo más. Bueno, gente... mañana pongo para más audios. Por hoy terminamos acá. Por hoy terminamos acá. Gracias a todos por pasarse. Puede ser que suba video hoy. Un video que quiero hacer. Puede ser. Puede ser que suba video. Nada, gracias por las colaboraciones. Gracias por suscribirse. Gracias por el aguante, por estar. Por los audios, por los comentarios. Gracias por todo. Por siempre hacer el aguante. Y por siempre acompañarme en los directos, Gracias a todos, gente. Nos vemos mañana. Chao, hasta mañana. Gracias, Fabricio, que es nuevo miembro del canal. Gracias a Denis también. Y a Eddie Burgos, que son los tres miembros que tengo hasta el momento. Se está haciendo el rico el Fabio. Pará, amigo, llevo 2 horas directo. ¿Cuánto lleva? A ver. 2 horas y 10 minutos. 2 horas y 10 minutos. Nos vemos en Sport Más. Vamos a ver en AW hoy si hay video. O si hay directo, capaz de noche. No sé. No sé qué vamos a hacer. Desde que está con Alaska no es el mismo. No, ¿cómo que? Ganaron este cuadro, juega descalzo. Vamos arriba, Fabio, ante el mancha. Saludos, Freddy Lema. Saludos para todos, saludos para todos. Gracias. Gracias de corazón. Gracias. Pase con el Kamisuki. Bueno, nos vemos, gente. Chau, chau, gracias.